Welcome to All That Good Shit. We have a special treat for you today. It's a totally different show, and the video is going to be different than the audio, slightly. So today, I'm in Mexico with my Mexican friends, and February 21st is actually National Mother Language Day. So you're supposed to celebrate your first language that comes from your culture, or if you're multicultural, multilingual, and yeah, if you're not, that sucks, because this whole episode's going to be in Spanish. So, yeah. I'm Allison Sunglasses, and I'm joined today by two of my Mexican friends. Soy Fly. Todos me dicen Fly. Gracias al graffiti. Arquitecto. Mexicano. Y espero que se la pasen muy bien, my friends. Qué cagado. Yo soy Damián, y pues soy técnico en computadoras, y próximamente actor de doblaje. Y también soy... Hombre. YouTuber, hombre. Tengo un canal en YouTube que habla de puro Dragon Ball, por si quieren visitarlo. Es Dragon Soul, pero no la canción, porque si escriben Dragon Soul en YouTube, les van a aparecer puras canciones. Pueden ponerle Dragon Soul y después canal, y ahí les va a aparecer. Y hablo de Dragon Ball, de diestra y siniestra. Ah, sí, yo también los quiero invitar a mi página, pero ahora que tenga. Bueno, entonces hoy en la agenda... La mierda nueva. Vamos a hablar de la cultura mexicana y las ventajas de tener amigos mexicanos. Nos pueden mandar historias, opiniones y fotos a heresallthatgoodshit@gmail.com. Y si te gustó el contenido, dale like, suscríbete, síguenos, califícanos, comenta y comparte nuestro contenido en Instagram, @allthatextragoodshit, en nuestra página de Facebook, All That Good Shit, y en Spotify, Anchor, no sé cómo verga se diga, pero bueno, Anchor, y Apple Podcasts, Anchor, All That Good Shit. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema de las amistades mexicanas. Sigue el artista de la semana, cristal de la semana y la afirmación de la semana. Entonces, en el tema de hoy, los amigos mexicanos. Number one, they're fucking hilarious, they love to laugh. O sea que son bien graciosos y les mama reírse de todo. Sí. Echar carrilla. O sea, me estás describiendo de que yo digo cada cosa rara. Bueno, tú en especial, pero todos. Por lo general la gente mexicana es así. Ajá. Le gusta reír mucho, decimos cualquier estupidez. Sí, o sea, se trata de reír nada más. De reír, sí, pues la vida es muy corta como para andarse preocupando por cosas y hay que reír mucho. Por eso, y es la perspectiva que todos tienen. Sí, pues porque hay otras culturas que no son bien serios y así. Le buscamos lo cagado a todo. A todo. Esto ya también depende de qué tan abierto o cerrada sea la persona también. Ándale. Como en todos lados, ¿no? Porque yo digo que soy de los chillados y de los callados y me dicen, no es cierto. Ya sé, a mí también una vez alguien me dijeron en una de las fiestas a las que fuimos. Es que tú eres muy extrovertido. Yo no soy extrovertido. Pero pues, ya depende de cada... Cómo te vea la demás gente. Mm. Ya. Pues, llega la carrilla. Esa es la palabra. Esa es la carrilla. Llega la carrilla. Sí. Pero ¿cómo es en Estados Unidos? Pues casi igual. O sea, donde trabajes, cuando trabajas con mexicanos, pura pinche pura risa todo el día. Y si no hablas español, te enseñan las palabras como puto, pendejo y... O sea, las groserías es lo que les encanta aprender. Ajá. O sea, ahora ya muchísima gente ya sabe lo que significa a la verga. Todo el mundo ya... Vamos a la verga. Sí, sí. Sí, como debe de ser, sí. Como debe de ser. Sí, sí, sí. Está interesante porque... Pues, ¿qué sería la vida sin la risa? Exacto. No, ¿qué sería la vida sin palabra verga, güey? Verga, güey. Estaría bien cabrón. Verga. Sí, está chido. Ay, qué grosero. Pero pues sí. Hola. No, somos muy alegres los mexicanos por lo general. Exacto. ¿No? Ese es el punto. De todos hacemos, pues sí, fiesta. Y chiste. Y chiste. Sí, así es. Y te ríes contigo y de ti mismo a veces. Sí. Ándale. ¿No? De los demás y de ti mismo. Uh-huh. A ver. Number two. They know where to find peyote and have a life-changing trip with a shaman. ¿Me entendieron, no? Pues yo no. Lo importante. Yo no sabría dónde encontrar eso, pero la mayoría... Pero si vas a una esquina y le preguntas a alguien, te va a decir, sí, yo te lo traigo. Sí, yo te exacto. Lo traigo. Yo sé dónde, yo conozco a alguien. Exacto. El primo de un amigo, ándale, de mi compañero, de mi roomie, sí, sabe dónde conseguir este tipo de cosas. Ajá.
Pero así con chamán y todo el pedo, no nada más de té, o sea, si quieres ir a tal playa o en tal desierto. No, como que así en la calle no creo que te encuentres un, ¿cómo se llama? Un dealer que te venda eso. Sí, no. No, tienes que ir a un lugar específico, a Oaxaca. Pero por eso digo, o sea, se sabe. Sí, eso está interesante. Habrá que preguntarle a alguien que conozca de ese. Pues todo el mundo va a saber, nomás que todos decimos, no, yo no sé. Yo soy inocente. Sí. Conozco un tío que sí le sabe, pero el que sabe... Yo no sé de esas cosas. No. Sí. Sí. Pero sí hay mucha gente que sabe, ¿cómo se llama? Llegar a conseguir ese tipo de... Exacto. De producto. De producto. De producto. De plantita. De plantita especial. Mm. Hablando de number three. They always know a fuck ton about plants and fruit and shit. O sea, que siempre saben un chingo sobre las plantas y las frutas y... De todo. Pues las hierbas y todo eso. Claro, ¿sabes? El mango petacón es una palabra muy chistosa. Porque también ya ves que estoy sabroso como un mango. ¿Qué onda? Pues es que aquí tenemos todo tipo de... Bueno, ya sería tonto que a alguien no le guste el mango, ¿no? Ándale. Por ejemplo, la guayaba, eso sí debería de dejar de existir. No, cierto. Sí, totalmente. Es que huele y sabe horrible. No. Guayaba, no. No, es mejor el mango. O sandía. No, la sandía está chida. Sí, pero por eso. Mango o sandía. Un melón. Bueno, sí, no está. No, aguacala. Eso sí, no. No. X. De. Eso con las frutas es, pues, es también por depende de la temporada. Por eso digo, hasta eso sabes. De tal mes a tal mes se da muy bien el mango, el plátano, las uvas, etcétera, etcétera. En cuanto a plantas, hay plantas para interiores, ¿cómo se llama? Que no las puedes cuidar tanto. Uh-huh. Nada más las riegas, no sé, una vez a la semana, dos veces a la semana y con muy poquita agua y sobreviven. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ya sé. Bueno, es que el clima de aquí está bien padre. Está especial para las plantas. Ajá, ¿sabes? Casi en todo México. ¿Qué es lo que decimos todos cuando llegue el frío? Y ahí vienen las mandarinas, ¿sí? ¡No manches! O las cañas. Época de frío. Ya se acerca la Navidad, las cañas, las mandarinas, las naranjas. El ponche. ¿Qué es el ponche, no? Pues de todo. Sí, ¿no? Y delicioso. Y en ese ambiente de plantas también las mamás saben un montón. Que la planta que te cura no sé qué, Te voy a hacer un té. Te voy a hacer de hierbas. ¿Pero de qué tipo de hierbas? Como tómatelo. Cuando estaba en la escuela era de que se supone que había una enfermera para cuando te sentías mal. Enfermera, me duele la cabeza. Un té de manzanilla. Enfermera, me duele el pie. Un té de manzanilla. Ay, es que me siento enfermo. Té para todo. Enfermera, voy a tener un hijo. Té de manzanilla. Así se la llevaban siempre. Para todo. Ajá. ¿Para todo? Solución magia. Manzanilla, sí. Sí, sí, sí. Entonces, seguimos. Number four. They invented tandas en trueques. Claro que sí. Los inventaron. La tanda, ¿cómo aliviana con yo no sé dinero? Muy bien cómo funciona eso de la tanda, porque no soy godín, pero... Es que no es tanda de godines, lo puede usar cualquiera. Sí, yo sé, mi mamá pero, en su trabajo allá lo hace. Pero no sé muy bien muy cómo fácil. Funciona la tanda. Se juntan 10 personas. Sí, explícalo, por favor. Se juntan 10 personas, todos dicen, no, pues es que me falta dinero, pero no me cuesta nada dar 100 pesos... Y todos dan esta 100 semana. Pesos, esta semana, y lo van haciendo la tanda, o sea, le toca... O sea, cada quien se apunta, y entonces van en orden, por decir, cada sábado o algo vamos a repartir dinero. Uh-huh. Ese sábado o viernes, todos pagan, y entonces todo ese dinero se le da a uno, y el siguiente viernes o sábado pero al otro. Pero el chiste es que le toque a todos. Ajá. Pagas cada semana... Pero un día de esos te va a tocar a ti también. Si te toque la liviane de que te dan, no sé, unos 2,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Eso no existe en Estados Unidos? No, para nada. No hay una palabra, una definición que... No, ni lo puedo traducir cuando lo explico. Es que no... Tanda. Creo que no tienen confianza así. ¿Eh? Y no es de como que de pidas dinero prestado cada rato allá, ¿o sí? O si piden prestado. Bueno, depende de tus amistades. Pero así de hacer tanda, no, la gente no confía. Pero es que también hay gente bien ojete que entran a la tanda al inicio y después ya se sordean y ya no dan dinero y ese es un riesgo, pues es... Es que como... ese es el riesgo, por eso no confían, pero entre mexicanos casi siempre cumplen. Sí, pues sí. Pues sí, pues se juntan todas las doñitas y dicen, no, pues sí, va, me voy a ir a la me toca la tanda. Exacto. Okay. Pero bueno, ahora eso en cuanto a tanda y trueque. Trueque. Tampoco existe en Estados Unidos una palabra similar. Pues sí, o sea, sería trade. Pero
No sé, es que el de ustedes es como de otro nivel. Es más intenso. Es más en confianza, más en te confianza. Digo. Es que no, es que allá más bien es todo dinero. Sí, no sería como, por eso ejemplo, por este dinero. No sería como, por ejemplo, digamos, allá en Estados Unidos. Tengo tal Blu-ray, te lo cambio por ese otro Blu-ray que me falta en mi colección. Y que tú no lo quieres, ¿sí?, regalar. Sí, pues funciona, intercambio, ¿sí?, de videojuegos intercambio entre los niños. Sí, exactamente, es más bien intercambio. Ajá. Para ustedes es hasta llegar con un desconocido. Uh-huh. Y te doy esto por esto. Allá un desconocido no lo hace. Bueno, quizás. Bueno, pero ya también varía del tipo de nivel que le quieras dar al objeto, ¿no? Porque puede ser un intercambio equivalente. Te doy algo del mismo valor por algo del mismo valor. ¿Sí? Yo te doy algo del mismo valor y tú me das algo que se equivale a lo que yo te estoy dando. Exacto. No me vas a dar una computadora y tú me vas a dar una plantita. Pues no manches, ¿o sí? Pues quién sabe. A menos sabe que sea mágica. Si la planta deja dinero, pues, depende de la planta. Depende de la planta, sí, está muy raro. Pero pues, de eso se viene desde la antigüedad. Pero Trek, es que fíjate, hasta Trek es grandote. Estábamos hablando de videojuegos entre niños, ¿no? Adolescentes. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien quiere comprar una casa y tiene parte del dinero? Y también les dice, pero tengo otros dos coches. Te doy esos dos coches, parte del dinero, y me das la casa. Se está haciendo un trueque. Sí, es equivalente. Y eso, ajá, allá no. Eso no, no existe mucho. No, seguro, allá no. Allá es dinero, dinero, dinero. Dame algo, dinero. Give me money, give me money. Exacto. Te lo presto, pero me lo pagas. Ándale. Ay, qué estrés. Y si no, cuello. Cuello. Bueno, no tanto como acá, no, pero sí. No, aquí sí está cañón eso de, si no me pagas, cuello. Al cabrón. Te aplico la Dexter. Le ponen la Dexter. Le ponen zapatos de cemento y los avientan a una presa. ¿Eh? Hijos de su madre. Hijos de su chingada. Bueno, hablando de lo positivo, a ver. Eso. Number 5. You always make up after a fight. And they'll have your back if anyone else wants to fuck with you. O sea que siempre se reconcilian después de pelear. Y si alguien más se mete con ellos, igual los defiendes, todavía estés enojado con ellos o no. Sí. Sí, eso es muy común aquí en México, de que te peleas con alguien por X circunstancia y al día siguiente están como si nada. Sí, exacto. Aquí nosotros dos, por ejemplo, cuando nos ponemos borrachos, nos decimos de hijos y jajos, eres un pendejo, ya no mames. Pues sí, nos peleamos. Pero al día siguiente, todos crudos, yo acá todo muerto. Yo te subí agüita. Ay, me duele la cabeza. Y si me traes un té. De manzanilla, ¿verdad? De manzanilla, por favor. Sí, sí, no, pero... El cura todo. El té lo cura todo. Y pues, ¿qué más podríamos decir? Fíjate, sobre una vez, yo estaba así de que, pues, en pedos de secundaria y prepa y cosas así. No sé por qué había pique entre grupitos de personas. Uh-huh. Y era así de que, no, pues, hoy te toca pelear a ti contra ese güey. Ah, chinga. No, pues paro, y pues nos agarrábamos a golpes, pero al final, ya ganara o perdiera el que sea, siempre era de darse la mano. No, pues paro, güey, ya estuvo, güey, y a la semana siguiente ya estábamos tomando juntos. O sea, ¿qué onda? Eso está bien, bien, bien extremo. Pues así nos perdonamos nosotros. ¿Por qué después de pelearnos nos damos la mano? ¿Qué es? ¿UFC? ¿UFC? La neta. Sí. No es como... si tuvieras un súper problemón de cierta circunstancia, ¿no? Yo me imagino que yo un problema grande, pues no. Está muy difícil que te reconcilies, que a lo mejor después de tiempo sí puede darse la situación. Sí. Pero, quién sabe. Pero igual, o sea, así como se pelean, que dices que se mentan la madre y luego ya se llevan al día siguiente, allá no. O sea, allá sí, es... para que te dejen consciente. Son bien ofendidos por todo. Uh-huh. Y entonces, pues, te tienes que cuidar lo que dices. Es que aquí seguimos la ley del Chavo del Ocho. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Sí, pues sí. Sí, bueno, hasta... pero es así de... como que no lo toman tan ofensivo. O podemos también aplicarla el que se lleva se aguanta. Sí. Exactamente, o sea, te aguantas. Uh-huh. Aguantas, sí, ejemplo, más. Y allá no aguantan nada. Me imagino que allá se da mucho el famoso el bullying, ¿no? Uh-huh. El... ¿cómo se les llama en español? Los bravucones. Los bravucones. Que sí, pues que están dando lata, a eso me uh-huh. refiero. Y después cuando tú le das lata a él o te defiendes, no le gusta. Ajá. Y es ahí donde cae el que se lleva a ser. Sí, pues sí, o es que también aplicamos la de, pues me vale verga a mí. Güey, te peleaste con él, pues ya vale verga. Sí, ¿sí? ¿Y aquí? Sí. Pues ni modo, pues ya. Ya no se hablan. No, ya no nos hablamos. Y al mes, a la semana, ahí están otra vez hablando. Ya se andan besando. Y todos, no, que ya no se hablaban. No, ya no se hablaban. Y
Pues, ¿qué hicieron? ¿Quién es la mamá aquí? Chocopalada. Ya chupasela. Sí, pues sí, así está, así somos los mexicanos. Es que muy apasionados para todo. Pero entre mujeres eso no pasa. ¿Por cierto, qué? Sí, cierto. Entre mujeres, mujeres eso casi no pasa. No sucede. Si es pleito, bueno, sí, cierto, ahora que sí, cierto. Si es pleito de secundaria, pleito que dura hasta que se mueran. Y no quiero que me entierren en el mismo panteón que ella. No, pues o por ejemplo, en las reuniones de secundaria, de prepa o de universidad. No, va a ir esa vieja. No, hombre, yo no voy. Sí, va a ir esa tipa. Ay, no. Nos echan ojos de pistola. Sí, siempre sí, cierto. Su típica de se puso bien fea. Ay, se puso gorda. Su típica. Sí, pero bueno, ya cada quien también. ¿Cuál es el otro punto? Number 6. You'll learn a lot about family respect and respect for your ancestors. O sea que sí. Aprenderás un chingo sobre el respeto familiar y respeto a tus ancestros. Como sí. Día de los Muertos. No entiendo por qué en todas las culturas no existe eso. Es que aquí, si te fijas, todo lo así como somos, lo tomamos a fiesta. Bueno, sí, cierto. No sé si sea un pretexto para tener fiesta. Bueno, que claro. Pues cómo va todo de nosotros desde que se hacían sacrificios y todo el rollo. Pero la muerte la tomaban como una... ¿Cómo se le puede decir? Pues como un honor, un sacrificio. Sí, un sacrificio es un bueno para que nos beneficie a nosotros vivos. Con gusto daré mi vida, para. Entonces, pues sí, cierto, después seguía la fiesta. Uh-huh, y nosotros estamos agradecidos en ese rollo, por eso se festeja el Día de Muertos y no olvidas a tus seres. Eso es lo que está chido. Sí. ¿Que no les cambió el chip ahora que salió la película de Coco allá? Sí. ¿No te enteraste? Más o menos, pero es que también como que con Disney dices, pues es que es mucho caricatura inventado. Uh-huh. Pero dices tú, no, es que así es, nada más que lo hicieron como donde te lo puedas imaginar. Uh-huh. Le agregaron la magia para que poderlo representar. Ajá, pero dicen, no, pero ha de ser diferente en México y así de... No, güey, es que así es. Nada más es como una representación visual. No más que no te haces fantasma. Bueno, chance, pero no sabes. Exactamente. Eso sí, quién sabe. Pero también está loco pensar eso, que ya cuando no existe nadie que te recuerde, está chido. Pues es que sí, es cierto. Pues sí, eso está muy rudo. Que ya nadie se acuerde de ti cuando te mueres. Imagínate. Muy fuerte. Sí, está cañón. Sí, me pongo tripa. Pues a lo mejor y ni sabes ni qué pedo. Quién sabe qué tal, sí. Nunca digas nunca. Sí, capaz que nos hacen una estatua. Que diga, no, ese podcast está hablando bien chido de estas cosas. Sí, no, mándenle su plaquita diamante, arre. Imagínate. Sí, y en cuanto al respeto familiar, pues eso viene de la educación. Por eso digo. La educación de que te dan principalmente los padres, los abuelos, y lo que aprendes en la escuela, pues ya es un plus. Es que aquí hay un arma muy, muy hardcore, que es la chancla. Sí, es el poder de la chancla. Hablando así de como que, se ve Coco. Como hayan... Que se ofenden por todo, también acá se vale, pues, partirle la madre a tu hijo, y allá no, allá, ay, no, es un abuso, pero, pues, es que ve, nos creamos todavía así más alegres, menos deprimidos, menos... Sí, somos más relajados, ¿no? Ajá. Sí, más relajados. Le buscamos el humor. ¿No han visto la típica de cuando se cae un niño y se empieza a chillar y su mamá le dice, levántate y no llores porque te voy a dar un chanclazo para que llores de verdad? Todas las mamás. Sí, todas las mamás hacen eso. No te subas ahí porque te vas a caer. Quizás, y se cae el niño, es que me echaste la sal. Sí, pues sí. Ya sé, pero sí, el respeto pues lo es todo. No sé, los gringos. Es que te digo, allá es más cada quien por su lado, sobrevive como puedas. Uh-huh. Y acá como que entienden que se sobrevive mejor entre familia, o sea, es un hecho. Sí, entre familia sí son muy empáticos. Uh-huh. Sí. Se apoya mucho entre los familiares. Sí, pues sí, acá es, ay, mi niño, aunque uno ya tenga 30 años, ¿sí? Pues sí, y te digo, se le tiene como mucha reverencia, no sé, ¿sí? Sí. Al abuelo. Relevancia. Ajá. Uh-huh. Y allá no, allá, o sea, la ponen en una casa donde... En un asilo y exactamente, ahí se olvidan de ellos. Exactamente, y se olvidan de ellos. Sí, eso está feo. Sí. Aquí también ocurre, ¿verdad? Pero no es tan seguido. Es que aquí y aquí hasta se vive con la abuela casi toda la vamos vida. Vamos a la casa de la abuela el domingo porque va a preparar un mole. Un mole. Sí, pero podemos decir que hay dos tipos de familia en México. No sé si en Estados Unidos también se ve algo así. ¿Cómo? Que es la que eliges, que son los amigos... Y la de sangre. Ah, bueno, sí, eso sí. Sí,
No, pero allá yo creo que tiene más valor la que eliges. La que eliges. Porque te conviene, porque te digo que cada quien está sobreviviendo por su lado. Entonces te hace falta la que eliges. Ándale. Sí, pues necesitas sí. Elegir otra familia. ¿O no te quisieron de chiquito, pues? A lo mejor. Sí, pues que si no nos... Es que eras bien castroso. Si no nos apoya nadie, pues nos unimos. Pues sí. Todos los castrosos unidos, ¿no? Todos los castrosos unidos. No. Pues es que sí, se encuentran. Sí, ¿no? ¿Esto por eso es Estados Unidos por castrosos unidos o qué? ¡Ay, no manches! Ya ofendiste. ¡Y! ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale! ¡Córtale, mi chavo! Ya sé, no manches. Sí, pues ahí el respeto lo es todo. Exactamente. Respeto a sus mayores. Por favor, y gracias. Y a los ancestros, que no se te olviden. Que no se te olviden los ancestros, exactamente. No. Hablando de, ya llegó mi mamá. Nos van a agarrar a chanclas. Okay. Next. Number 7. They know a lot about Catholicism, but also a fuck ton about spiritual, natural, and mystical shit. O sea que saben un chingo sobre el catolicismo. Pero también muchísimo sobre lo espiritual, lo natural y lo místico. Sí. No que saben. No que sí sabías. Sí, pues la, mucha gente es muy religiosa. Sí. En México. Todos. O sea, ¿aquí hay cuántas iglesias? No, pues un montón y dos puñitos. Sí, así, en cada esquina. En cada esquina puedes encontrar. Todo el día se escuchan las campanas. Iglesia. Hasta en tu celular. Ya sé, sí, yo incluida. Sí, y es que aparte todo va desde tiempo atrás. Las abuelas se los inculcan a las mamás a los niños. Los niños a veces hacen su berrinche, pero ahí vamos otra vez también a la iglesia. Uh-huh. Pero pues sí, y aparte, pisar. El rosario que se avientan las abuelas, que parece que está rapeando a Eminem. Sí, que lo van rezando muy rápido. Primero empieza la mamá. Lo rapea lento y llega la abuela y dice, ah, no, yo te gano en velocidad. ¿Sí? Batalla entre abuelas. Ajá. Ay, no, macho. Sí, pero el rap del rosario. Ándale. El rap del rosario. Pues es que cambia mucho la ideología de la gente. Mucha gente, pues sí, es católica, pero también ya hay mucha gente que es testigo de Jehová, que es budista, que es no sé qué y que es no sé qué. Sí, pues, pero ajá. Como que en la cultura en la ya está integrado. En la cultura mexicana sí está muy... O sea, en lo que se celebra y todo los santos. El catolicismo, los santos y todo ese rollo, lo espiritual. Lo espiritual, pues, no sé cómo lo podríamos... O sea, eso es del temazcal, los chamanes. Vamos a limpiar mi alma. Las brujas. Las limpias con las plantas esas. Deja, vea que te hagan una limpia con las plantas y que no te quede... Sí. Sí, es que te hicieron brujería, tráete un huevo. Tráete un huevo aquí, mamá. Te vamos a pasar el huevo por el cuerpo. ¿Qué? ¿Perdón? ¿En cuanto? Se escucha bien feo. Se escucha feo, sí. Pero sí. Uno entiende, me van a ayudar. Sí, ya. En cuanto a lo natural y lo místico, yo creo que ahí también podemos mencionar que... ¿Cómo es esto? Por ejemplo, los té de hierbas también. Sí. Eso es de... De lo natural. Te digo, no vayas al doctor, cómete los chochos, como le decimos aquí. Ándale. Las pastillas que te da alguien que no es doctor. Ajá. Bueno, ¿para qué vas al doctor? Ve con, ¿cómo les llaman? Con el chochero, así les dicen. Ve con el chochero. Homeópatas. Que, sí. Que te dan un montón los naturistas. De cosas. Ajá, los naturistas. Sí. Esos. Porque tómate el té de la viejita, no sé qué. Que tómate, ya no es con manzanilla, esta es con miel. Pero está muy... Fíjate que antes también... Mucha gente cree en eso. Se daba mucho, o bueno, creo que la fecha se da de que cada día del año tiene un nombre de un santo. Sí. Y antes escogían el nombre del niño nacido, niña nacida, y era el nombre que le ponían. Eso no, y luego curioso. Se celebra su cumpleaños y también el día de su santo. Santo. Sí, pues a la fecha todavía se hace eso, que le ponen el nombre al niño de un santo. Ajá, sí, pues sí, porque si no después ya ahorita también lo del festejo del santo se quedó de lado porque ya está más caro todo. Pues sí, ¿verdad? Uh-huh. Ya también... Apenas por primera vez escuché el nombre José María y dije, ¿es hombre o mujer? Es hombre o mujer, y dijo sí. Mi mamá, es hombre. Y yo así de, ¿y por qué le pone es María? Mixto. Y dijo, pues por la Biblia. Y dije, no, sí entendí, pero ¿por qué María? Y dijo, pues es que es José María. Y dije, ¿y entonces por qué no le pusieron José María Jesús de una vez? Sí, pero también lo voltean. Hay mujeres que se llaman María José
No. Entonces imagínate. Y les dicen majo. 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 Majo, majo. Sí. ¿Quién sabe? Sí. Es un chiste muy raro eso de la religión, puede ser. Sí, tiene muchísimo que ver con la cultura. Sí, depende de la cultura. Imagínate cuántas personas se llaman Marías y Jesús. Pues tú, Guadalupe. Guadalupe. ¿Eh? Yo no me llamo Jesús, no. Yo soy Damián. Imagínate, no, si está cañón. Y lo místico, pues ahí les va la llorona, el chupacabras. Bueno, esas ya son historias, mitos, leyendas. Pues más que nada leyendas, porque la llorona está en todos lados. La llorona es muy... que se aparece en todo México. Ajá. En toda la República, ¿no? O sea, sí, todo en Latinoamérica. Sí. Bueno, sí, en toda Latinoamérica. Llegas a Guanajuato, no, la llorona es de aquí. Llegas a Tijuana, no, la llorona realmente. Del río de aquí. Ajá, Y los que viven en otra parte de la ciudad, no, estaba en este río, te lo juro que aquí la vieron. Sí. Y hay muchas personas que afirman haberla escuchado. Yo en la vida he escuchado. A donde vayas. Sí. Ni yo. No, yo tampoco. Bueno, gracias a Dios. Pero. Sí. Sí, está muy bien. Y son pues distintas leyendas y mitos. Otra vez el chupacabras. Chupacabras, también está raro el chupacabras. Chupacabras. Okay, igual todos dicen que viene de aquí, pero se supone que viene de Puerto Rico. Sí, pues que está, cada quien se va apropiando de las leyendas, yo creo. ¿Cómo les mataban a las cabras? Pues qué mal. ¿Les mataban? No, o sea, yo digo que sí les mataban a las cabras, pero era algún coyote o algún otro animal. Ándale. No sé. Bueno, pero de manera que les dé cosas así. O sea, ya conocen los animales que hay y todo. Pues eso sí. Y no se ha visto. Pero bueno, yo tengo una solución. Aliens. Aliens. Sí, güey. Esa es mi respuesta a esas cosas inexplicables. Sí. Aliens. Está buena. Y es lo que sigue. Number 8. They all know a lot about aliens. No, güey. Que todos saben un chingo sobre. O sea, mexicano que le preguntes, yo sí he visto un ovni o mi hermano una vez lo abducieron. O sea, no sé. Bueno, a mí no me ha tocado alguna experiencia así, excepto una vez, no sé si tú te acuerdas. Ya ves, excepto una vez, ahí va. Estábamos en la cancha, estábamos morritos, y de repente vimos pasar como algo con picos, pero así a lo lejos allá. Sí, abajo. Tenía así como forma de huevo, pero tenía con picos. Y lo iban siguiendo varios puntitos negros, pero eran un montón. Pero no, era no la nave tengo... chida y sus guarros ahí nomás cuidando la nave. No recuerdo muy bien así la imagen, es pero que eso fue algo extraño. Aquí en México los pinches aliens tienen que venir, pero con seguridad, porque aquí hay narcos, entonces aguas. Sí, no, pero bien. Sí, o sea, hasta tienen canal de Jaime Maussan. Uh-huh. Bueno, sí, eso se da. Eso allá no eso manches. Bueno, de allá viene ese güey de aliens, pero lo juzgan loco. O sea, no es como noticiero, así como Jaime. Bueno, es que a lo mejor ustedes allá, pues sí, tienen las evidencias en el área 51, ¿no? También. No, allá tapan todo. Por eso digo, acá. Por eso, pues, el tanto de evidencia que tienen, pues no lo sacan a la luz. Porque, ay, la humanidad se va a espantar. Porque que tenemos allí un alien en el sótano, pues imagino. ¿No será que Jaime Maussan está un alien? ¿Quién sabe? No, eso también lo decía mucho la gente. Este señor tenía un programa, ¿qué sería? ¿En los 90s? ¿En los 2000s? Uh-huh. Y pues te hablaba de evidencia de ovnis y todo lo yo. Estaba interesante. Que de repente uno de niño lo veía y dices, ay, güey, eso sí me da miedo. Pues sí. Pero actualmente, pues, no estamos solos, yo creo que no. No, pues no. We are not alone. Nope. Y es que aparte, si te fijas cómo hacen los círculos en los cultivos. Ándale, eso es algo muy, muy. Porque, o sea, hardcore. Se supone que aparecen de la noche a la mañana. Sí. Y cuando las personas lo quieren así replicar o hacerlo, se tardan como 2 días, sí. 3 días, y dicen, ¿cómo salió esto en un día? Incluso yo he visto videos que ponen la cámara y se han visto las lucecitas así, que van girando, y el pasto, bueno, el alqués, el maíz, pues se va como que aplastando. En el cultivo. Está bien loco. Y antes no había tanto programa para editar, entonces también, ¿cómo lo puedes explicar? Bueno, ese es un tema muy largo que daría para todo un podcast, ¿no? Pero te digo, o sea, con cualquier mexicano. Sí, incluso yo he visto propaganda aquí en la ciudad que... Ah, sí, pegan hojas. Hojas en los postes, abducen personas. Y salió un IT ahí. ¿De qué pedo? ¿Eso qué? Pues quién sabe. Alguien muy creyente de...
De los aviones, de los hombres. Sí. Les quiero avisar, hay cuidado. Cuidado, me llevaron ayer. Me regresaron con bien, no pidieron recompensa. O también personas que afirman, mira, es que me metieron una... Un chip. Con la vacuna. Me metieron un chip con la vacuna. Pues bueno, quién sabe. Es que cómo vamos a saber realmente si sí o si no. Pues sí. Queda hasta en el... Bueno, algún día nos van a dar en la madre y vamos a saber. Sí. Pero... Ay, no, cállate, imagínate, nos van a dar en la madre, me imagino mucho el Día de la Independencia, así bien, bien jato, esa película está bien ruda. ¿O cuál otra de Aliens así estaba? La de... Lanza. Bueno, y luego en español es otro pedo. ¿Cómo se llama? Godzilla. La esa donde sale Tom Cruise. ¿Qué? No sé qué de los mundos. Ah, ándale, Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. Guerra de los Mundos. Sí, sí. Y esos salieron de aquí, o sea, ya tenían las naves aquí y salen de la Tierra, nada más llegaron y salen de la Tierra. O como la que vimos hace poquito con Chris Pratt, que estaba los aliens congelados en el Polo Norte, no sé dónde, que ya están aquí, nomás que el calentamiento global derritió los polos y hicieron que se despertaran los aliens porque se habían estrellado en la Tierra. Y así que yo sé, ¡oh, la madre! Imagínate. No, está pasando. Creo que eso se llama la Guerra del Mañana, ¿no? The War of Tomorrow se llama, sí. No, y luego también hay otras bien horribles, como The Fourth Kind, no sé cómo se llama. Ah, está bien, el cuarto tipo. Ajá, el cuarto contacto. Eso. Con la Mila Jovovich. Está bien rudo. Sí. Y Neil, yo veo puras caricaturas. Puro Bob Esponja. Así nos los queremos imaginar, ¿no? Sí. Nos quieren, nos están cuidando. Sí, porque no puedes imaginarte si tendrán forma humanoide o no, o si son así tal cual como te los plantan con los ojos grandes, así. Quién sabe, todos flaquillos. ¿Quién sabe? Sin nariz y no estuvo bien. Pero, o sea, aunque sabemos que se supone que se ven así, todavía verlo en la vida real. No, pues sí. Me desmayo, ¿no? Ah, ¿sabes también ahorita cuál? Señales, güey. Señales. Señales a mí me causó un trauma bien duro. Y eso que no, esa película aplica el efecto tiburón. No lo ves, pero sabes que ahí están. Exactamente. Y ese es el punto clave para causar tensión. Que a veces dices en la noche. Ajá. Cabrón, ahí está y ni lo puedo ver. No, a ver. Yo recuerdo mucho esta película cuando aparece por primera vez el alien. Pues lo pasa así y en una toma pues muy X, nomás sale caminando. Pero el efecto que produce después de ver toda la... Ah, que la cruza película. Como el pastito. Sí, ajá. Cruza como que... Y esa fue en México, en el video salen todos los niños. ¡Ahí está! Sí, ahí está. There's something. No manches, sí, qué bueno que la platican para no verla. ¿No la has visto? Es que creo que sí, pero no me acuerdo. Ah, pues porque te salvas. Todos esos recuerdos, pum, los borro de mi cabeza. Ay, miedo. Es que sí, hay que enfocarse en lo positivo. Sí, pues sí, puras caricaturas. Okay. Number 9. They all have an interesting perspective about death. Que todos tienen una perspectiva interesante sobre la muerte. Sí. Cada persona aquí en México tiene, como dices, una perspectiva interesante sobre la muerte, porque muchas personas pueden decir, pues ya no hay nada después, o sí voy a hasta reencarnar, o me voy a ir a otro lugar, me voy al cielo, me voy a ir al infierno, pero no estamos realmente seguros de... Pero también se encomiendan a, por ejemplo, si te fijas, aquí está como ese lado, pues llamémoslo como mal visto, o bueno, más bien menos aceptado por la gente. Exacto. De la Santa Muerte. Ándale. Y de que unos están con Dios y otros con la Santa Muerte, otros que lo tienen como equilibrado, o cosas así. Sí, pues, es interesante lidiar con ese tipo de tema. Y no pueden explicar... La Santa Muerte, pues yo no sabría decirte cómo funciona bien esa... Pues es que hasta donde creencia. Yo tengo entendido, digo, lo vi en un video, de que por ejemplo... Hay que aclarar. En Tepito está muy dado a que le recen a la Santa Muerte y hay muchas capillas hacia ella y la visten, no sé, así con vestidos grandes. Pero aquí realmente, ¿por qué la visten con un vestido si no saben qué es y meramente son huesos? Entonces ahí la gente ya también lo va tomando como, o si lo quiere ver como hombre o como mujer. Pero ahí la está muy apegado a eso, pero... Va mucho de la mano a que le piden favores. Ajá. Quiero que... O sea, le tienes que poner algo. Ajá. O ofrecerle algo. Una ofrenda. Una ofrenda. Para poder recibir algo. Si te está yendo mal con dinero, le pides que te mande dinero. Si te falta salud, le pides salud, pero a cambio de algo. Uh-huh. Y eso es lo que... Y si no cumples, te va de la madre. Te va de la madre. Ay, sí, ya no sé. Yo ahí sí desconozco del tema.
Sí, pero pues que ahí está la dualidad de que, por ejemplo, Dios sí te puede apoyar mucho sin cobrarte nada, llamémoslo así. Pero creo la que... Santa Muerte sí le tienes que dar algo. Ajá. Creo que a lo mejor la perspectiva va de que nos rodea a cada momento durante toda nuestra vida, ¿no? O sea, estamos al borde de la muerte. La muerte. Puedes estar ahorita aquí y mañana ya, ¿no? Cruzas la calle y te atropella un coche y pues ya fue, ¿no? Quiere decir que a lo mejor ¿cómo te puedo decir? La vida se acaba mañana, disfruta ¿sí? el momento. ¿Sí? ¿Yolo? 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 Ándale. ¿Yolo? Sí. ¿Yolo? Bueno, pero como decías de la manera en que la viste, también yo leí una vez que eso de Día de los Muertos, porque se ve, o sea, de eso de Catrinas y Catrines que los visten bien acá, porque alguien me preguntó, ¿y eso qué? Y dije, pues no sé, voy a investigar. Y pues se trata de que antes en México, cuando haz de cuenta eran los dueños de una hacienda y tenían como esclavos, pues, o sea, la gente que trabajaba sirvientas. Ahí, sirvientas, uh-huh. que les hacían todo y todo. Y pues, obvio, ellos eran de la high. Y entonces estos, pues los sirvientes y todo siempre decían que no, pinches déspotas, o sea, no los querían, pues, uh-huh. o sea, la relación era fea casi siempre. Y entonces los pobres fueron los que sacaron eso de Día de los Muertos, porque haz de cuenta, bueno, de los catrines y eso, porque dicen que en la muerte todos terminamos igual, no importa el dinero que tenías. Sí. Entonces es como una burla vestirlos elegantes. Ok, ya te entendí. Sí. Sí, es posible que se vaya por ahí también, es muy cierto. Pero es muy diferente ver una catrina que a la Santa Muerte. Sí, pues que la Santa Muerte no, es la eminencia de todo eso, o sea, sí va como a otra rama, porque si te fijas, como lo decía hace rato, la Santa Muerte, muchos la tienen mal vista, pero a los catrines no. Uh-huh. Y a las catrinas tampoco. Yo digo que porque, por lo regular, las catrinas tienen más colores vividos. O sea, muy relucientes, sí. resplandecientes. Y puede ser, o sea, cualquier pero persona. Sí, uh-huh. No se supone que es una santa. Uh-huh, exactamente. Uh-huh. Pues quién sabe, sí está muy raro ese asunto, pero pues cada quien su religión. Sí, pues sí. Al final. Pero igual está chido eso de Coco, de que hay que recordarlos, uh-huh. antes, como que todavía mensaje, viven así. Ese mensaje está cool. Sí, y eso, o sea, se siente bonito también pensar que en tu muerte, que te recuerden uh-huh. igual, como uh-huh. que sigue viva. Como si estuvieras aquí. Ajá. Sí, de hecho, eso es un muy bonito mensaje ese que dio la película al final. Sí, porque sí. también hay quien dice, no me da miedo morir, sino que me olvido. Ándale. Sí, porque mucha gente sí le podrías preguntar, ¿le tienes miedo a morirte? Sí, no, pues que imagínate que yo me muera, ¿luego qué? Mi mamá, mi papá, mis hermanos, pero pues todos vamos para el mismo camino. Pues sí. ¿Quién sabe qué hay después? Eso sí, no sé. También cómo está lo que han dicho también ciertos adultos o tíos y así que conozco que dicen de que cuando un niño nace debemos de llorar. Que porque viene al mundo a sufrir. A sufrir, Pero cuando mueren es cuando ya se van a descansar realmente. Y es cuando tenemos nosotros que hacer fiesta porque ya se despegó de esta vida terrenal y que ya no va a estar sufriendo. Sí, uh-huh. como en Pátzcuaro se me hace que lo hacen así. Que se visten como de luto cuando nace un niño. Andan todos de negro uh-huh. y todo. Sí, pues es que pues somos muchas personas. Entonces mucha gente ya tiene diferentes tradiciones. Sí, y cada estado aquí en México, para tradiciones, uh-huh. abundan. Ay, sí. Y como dices tú, un día de fiesta para todo el mes. Sí. Sí. Y es lo que sigue. Number 10. They're always ready to celebrate anything with fireworks and good tequila. They carry the party in their blood. And it can last forever. O sea que siempre están listos para celebrar todo. Con cohetes y tequila. De sí, todo hacemos claro, fiesta nosotros. Claro, que la fiesta la traen en la sangre. Uh-huh. Sí, pues. Y puede durar. Puede durar. Olvídate. Días, semanas, meses, años, no porque te mueres. No, tanta fiesta. Sí, no, pues tan solo el Guadalupe Reyes, que empieza el 12 de diciembre. De diciembre. Y termina el Día de Reyes, el 6. Por eso es Guadalupe Reyes. Entonces, imagínate cuánto tiempo es de peda. Porque pues se supone que es maratón de que mínimo te tienes que tomar una cheve diaria. Sí. Pues, no. Imagínate. Yo no puedo. Por eso tenemos tíos bien panzones.
que toman un chorro de chela. Ah, sí. Por lo regular, los señores ya mayores aquí en México, les encanta la fiesta y están panzonas. Y no falta el tío que trae los cohetes. ¡Órale! Sí. Sí, los cohetes de todo el mundo. Sí, por eso digo, aquí todos los días se escuchan cohetes. A donde sea, pues. En los Estados Unidos, no. Súper cuidado eso. Solamente... Bueno, depende del estado. Solamente el 4 de julio. Sí, y Año Nuevo. Sí, porque cuando es el festejo de la Virgen en diciembre, cohetes. Oh, o sea, no sí. Cohetes. Y luego si ya vienen más fiestas, cohetes. Día del Santo del Nombre del Niño, cohetes. Sí. Día de mi cumpleaños, cohetes. Sí, cohetes en boda, el cielo. Boda, cohetes. Boda, quinceañera, cohetes. Sí, bautizo, cohetes. Que pase una materia, cohetes. No, está bien cañón. Y sí. Ya sé. Sí, pero ajá, que los tíos. Porque los tíos siempre están ahí parados con el cohete en la mano, con su cheve en la misma mano y con el encendedor prendiendo el cohete. Ya sé. Siempre están así. Que no se queman. Ajá. Que actualmente ya no es tan popular eso de andar tirando cohetes porque ya te multan. Pero es que, o sea, ya no es tan popular el que tú los compres y los quemes así como niño. Pero cuando es un festejo... Ah, bueno, sí, con festejo, sí. Por ejemplo, aquí en Cervantino, imagínate. Me imagino que te tocó cuando estabas aquí, sí, ¿no? Cervantino, pues ahí es un mes de fiesta. Todo un mes de fiesta. Por eso no le llaman pero la cantina más grande. Pero es que es súper fiesta con el rally y toda la cosa. Se va. Es que aquí todo, nada más te dejan descansar, ¿qué? ¿Una o dos semanas? No, pues descansas el día que estás crudo. Que ya no pudiste seguir la fiesta. Es que si te fijas aquí en Guanajuato, sí es rally, fiesta. Después creo que es Cervantino, fiesta. Después son que los festejos de los santos, fiesta. Las iluminaciones de las iglesias, fiesta. ¿Todo? Sí. Luego que la feria de tal lado, fiesta. Después que hasta viene un circo, fiesta. No, y luego antes de Cervantino, la independencia. No, ándale. Sí, la independencia. La independencia de México. Que viene siendo el 16 de septiembre, no el 5 de mayo, que es una batalla que a todos nos vale madre. Sí, ya sé. ¿Allá festejan porque es el 5 siempre o qué? Es que piensan que es día de independencia. O sea, ellos creen que es el 4 de July de acá. De México. Es que pero digo, bueno, en Puebla. Y dicen, güey, oh, en Puebla. O sea, ni entienden que es... Un estado. Un estado, o sea, otro lugar. No, que dicen, oh, es un pueblo. No, no, pero sí. Yo digo que ahí lo relacionaron mucho con los tacos. Porque también hay tacos que se llaman 5 de febrero. ¿De mayo? Y de mayo. Ah, bien mensote. Es que en febrero es mi cumpleaños. Entonces, quería presumirlo. Sí. Sí, pero yo puedo decir que a mí me hacen fiesta nacional porque soy del 15. Ándale. Sí, qué suerte, nunca va a faltar la fiesta en mi cumpleaños. Ajá, nunca falta la fiesta en mi cumpleaños. Ni el tequila. Ni el tequila. Ni los cuetes. Ni los cuetes. Ya sé. Hasta el grito. Hasta tu mamá. Mi mamá el grito cuando tú naciste. Imagínate. ¿Cuánto dijiste? ¿5 minutos creo antes? ¿15 o 10? Como 15. Antes de medianoche. Antes de la medianoche. Perfecto. Sí, fiesta el 15 de septiembre, cáiganme todos aquí. Ya sé. Es que lo peor es que la fiesta es el 15 en la noche para amanecer el 16. Entonces te agarras fiesta 2 días y seguimos con las fiestas diarias. Sí, estás cada sigue día la de fiesta. La semana, del mes. No sí, falta nunca. Nunca, nunca, nunca. Pero está bien chido. Sí, porque uno reprueba materia, fiesta. Uno pasa materia, fiesta. Así está cool. Sí. Que me corrieron del trabajo, fiesta. Fiesta. Que conseguí trabajo, fiesta. Que me dieron un aumento, fiesta. Que me cortó mi novia, fiesta. Que ya me consiguieron nada, fiesta. Fiesta. Sí, que también cortamos y regresé con la otra. Mándale fiesta. Que me cacharon en un trío, fiesta. ¡Órale! Ya sé. Espérate. Ah, eso no se dice, ¿verdad? No, hay niños. Hay juguetes preescolares escuchando esto. No, manches. Pero pues así está el show. Seguimos. Vale. Sí. Number 11. They cook amazing food and they specialize in hangover food. Claro, o sea que sí. ¿Sí me entendieron? Sí. Claro que sí. Ah, bueno. Sí, obviamente. Sí, no estamos tan güeyes. Ah, si perdón. Si te sé decir el hello. Sí. ¿Sí sabes qué es el hangover? Pues sí, por favor. La crudota. Órale, pues. Que yo no sabía qué era lo que significaba hangover.
Hasta que vi la película. Así, pues con sí. razón la película. Yo sí ah, me acuerdo cuando la vi con ustedes. Sí, pues ahí fue cuando la vimos por primera vez, creo, ¿no? Sí. Sí, era la primera vez que la veíamos. Y ¿en ella, español? Quiero verla en inglés. No, güey, en español porque hay grosería. Y es que sí. Y la mejora mucho, la neta. Sí, la neta después la vi en inglés y ya no me gustó. No, pues, o sea, sí, pues, pero no tanto como. Bueno, es que no le ponen esos modismos que usamos aquí. Sí. Las groserías. Son las groserías son mágicas. Sí, pues, sí. En México la comida es. Que aquí sí hay tacos, ¿no? Como los de Taco Bell, que son tacos de aire. Sí, o sea, tortilla dura con carne molida. Es como un taco duro, ¿no? Aquí. Y lechuga y tomate. ¿Eso sería un taco sudado? No, para nada. No, pues, o sea, ni es taco. Aguado. Pues es que se va como más a un taco duro de esos que pues son tacos. Como que ya se echó a perder, ya se puso dura la tortilla. No, es que las fríen en aceite y por eso se hacen. Uh-huh. Eso no es un taco. Así como las papitas, como un dorito o algo. Un dorito, uh-huh. Sí, sí, ¿no? Pero pues, oh, voilà, los chilaquiles, chulada. Uf, el mole es muy dale, regional de México. Y yo he sido, las enchiladas. Enchiladas. Las guayabas. Y dale con las guayabas, que no, las guayabas no. No coman guayabas, coman sandía y mango. Ay, no. Sí, como también. Bueno, sí, déjenme las guayabas a mí, por favor. Ya sé. ¿Qué más? Las guacamayas. Las guacamayas, bueno, de aquí. Eso también es regional, porque mi mamá no las conocía de antes. De antes, ¿no? El arroz Chihuahua, también es muy pues. Regional de pues, Latinoamérica, sí. ¿No? Bueno, y pues a cómo se y prepara. A cómo se prepara sí, aquí. Sí, pues que son maneras de prepararlo. Allá casi no preparan arroz. O sea, en la comida normal, así día tras día. Bueno, depende de tu cultura. Sí, depende. Sí, pues sí. ¿Qué sería? Porque los chinitos, pues sí, con todo. Pero allá ustedes los... ¿Los mexicanos? A huevo. Uh-huh. Y frijoles. Sí. Frijoles. Y tacos. De beans. Tacos de todo. Mexicanos, nada más en casa. ¿Sabes qué otro es muy popular? Guacamole. Guacamole. Ay, sí, el aguacate. Gracias a México, fabuloso. No manches, gracias. Si quieren degustar una buena comida. Sí, es que México dijo, si ya creé la guayaba, pues déjales, doy comida de Dios, el aguacate. Ya, cállate. Los dos están buenísimos. Uh-huh. Ok, eso en cuanto a comida, sí, pues para todas las personas, ¿no? Sí. Pero ahora, comida para la cruda, para el hangover. Ándale, menudo los fines de semana. Menudo, birria. Birria. Una torta de carnitas. Torta de carnitas. Camarones también de repente, creo, ¿no? Pues, sí, no, yo sí. Camarones. A ti te da alergia a todo, pero sé. Yo sí. ¿Qué más? O el mentado aguachile que pica un montón. Aguachile. Yo no. Ay, sí, a mí no me gusta, no. Pero no sé si carne asada también pique. Entre en ese. Pues es que carne asada, si te fijas, ya está bien peleada entre que los del norte dicen, ay, no, acá en el norte somos los chidos en carne asada. Y en el centro dicen, no, 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 aquí en el centro somos los chidos. Y en el sur dicen, ah, qué. Es una batalla. Están arriba. Es una batalla campal para ver quién es mejor en la carne asada. Sí, carne asada, el chori. Bueno, también para la cruda de las guacamayas, las chalupitas, estas. Sí, no, otra miche. Otra miche, otra cerveza. Sí. Pero así, grandísima, con todo. Sí, de este tamaño, una michelada así. Ajá. Órale, qué rico. Que ya órale, tengo qué rico. Ya, sí. Ya tengo un montón que sí, no tomo una michelada. Ya sí, me tomé hace poquito. Ayer. No, nah, pero esa es casera, esas no cuentan. No, no tienes que ir a un lugar a donde las preparan bien mamalonas. Ah, una miche con camarones y está chida. Ah, sí. Ahí está. Ay, sí, como en la playa. Ándale. Qué rico. Sí, así se aplica. Sí, ya no hablen de comida que me da hambre. Ya sé. Sí, a ver, ¿qué es lo que sigue? Pasemos mejor al siguiente punto porque nos da, me va a dar un hambre. Ajá. A ver. Oh, they're really hard workers. Son muy trabajadores. Claro. Claro que no. El que no trabaja no come. Cálmate. Don't fly. Pero fíjate que ahorita de que trabajan mucho, aquí se va a combinar con la comida, con el tema anterior. Porque cuando están construyendo algún edificio o cosas así, los albañiles llevan la mejor comida. Sí, man. Llevan la mejor comida. Y todos comen de todos lados. ¿Arque un huevito? Claro que sí. ¿Arque un taquito? Claro que sí. Dejen voy por su coca. Ya su coca. Sí, pero está chido. Aparte calientan un buen de tortillas. Puro taco. No necesitan ni una cuchara ni un tenedor para comer.
Sí, nada, así nomás. Sí, así es. Está padre. Así agarran la carne con la tortilla y todo. Se la empaquetan, mi perro. Sí. Sí, pero muy trabajadores. Uh-huh. O sea, un proyecto hasta morir lo tengo que hacer. Sí, no. No, no hay que se quede. Sí, no, no dejamos las cosas a medias. Bueno, uh-huh. Eso ya también depende de cada persona, pero uh-huh. Por lo regular. Si hay pleito, sí, pero. Por lo regular, sí. No me voy hasta que no termine. Uh-huh. Uh-huh. No me duermo hasta que no termine. No, y luego le echan la mano a alguien. O sea, no están así de, ¿yo por qué? Sí, siempre falta ese de, güey, hazme un paro. Y a ver, échale. Ajá. Te pago con cheves. Arre, arre. A mí siempre que me preguntan, necesito que me hagas un paro. Depende de qué y si está dentro de mis posibilidades, pero a ver, dime qué. Pero casi siempre, bueno. Ah, Simón, vamos. Hey. Sí, sí, sí. O bueno, nada más déjame terminar aquí y ya. O nos vemos en tal lugar a tal hora o llegas aquí y ya vamos a donde tú quieras. Porque hasta las mamadas cuando se la rifan con las fiestas de los niños que pues tienen que trabajarle. Fiestas de niños, también fiestas de niños hay un montón. Sí. Pero cómo se desvelan las mamás para poder hacer las fiestas. De que hacen la comida de todo a todo. Porque pues tenés que una fiesta. Sí, tiene... para toda la familia. Y luego se acaba la fiesta y no dejan de trabajar porque tienen que limpiar. Sí. Y luego tempranito, por el próximo día. Como si no hubiera pasado nada, limpiando la casa y todo así. Otro día no. Con las fiestas caseras también, las pedas. Y después nadie te ayuda a limpiar, ¿verdad? Pero. Pues. Ni modo. Ni modo. Pero pues hay que trabajarle. Sí, trabajenle, no sean huevones. Pero muy trabajadores, especialmente allá en los Estados Unidos. O sea, ustedes casi lo construyeron todo. Eso es muy cierto. Sí, se los vamos a quitar. ¿Cómo dirías? Huevón, ¿cómo se dice en inglés? Lazy. Lazy, sí. Uh-huh. Sí. Por ahí, lazy. Sí, yeah. Not be lazy, motherfuckers. Don't be lazy, motherfuckers. Está chido. ¿Cómo me has cachado a mí de que digo, ay, no manches, ya me dio huevo hacer esto, déjame invento una solución? Ah, pues el huevón encuentra la mejor solución. Exactamente. Mm-hmm. Nosotros los mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos, porque a todo le podemos encontrar una solución. Ay, que la pata de la mesa baila, ponle algo abajo para que no baile. Ajá, luego. Más, o, no sé, el switch de la luz, ¿no? Ay, no funciona, pues ábrelo. Consigue un cable y así te electrocutas todo mismo. Un toque, y luego ya después del toque vas y le dices a otro güey, mira, ven, tócale. No te electrocutas, no, pero pues dime a ver si tiene energía. Nada, ¿no? Pues no, ya ahí vamos de güey. Ay, no manches. Para echar la mano. Ándale, la mano. Ay, no. Sí, sí está chido, la neta. Y hablando de también, number 13, they'll do anything for beer. Ándale. Todo se puede pagar con cerveza. Ya me andaba adelantando, ¿eh? Pues es que yo sí cobro. Págame con cheve. Págame con cheve. Sí, pues es que sí. Y no, y sí, puedes llegar con todos tus amigos. A ver, me hacen paro con este y les pago en cheves. Uh-huh. Y todos, a huevo. Pero a huevo. También hay que hacer tacos. ¿Ah? A huevo. Sí, o pedimos una pizza o tortas, etcétera. Pero al final, las cheves no deben de faltar. Ajá. Nunca falta. Y también bautizo, cumpleaños. Todo en todo. En todos lados. ¿Sí? No puede ser todo con cheve. Si es que pues aquí también la cheve ya es moneda. Pues imagínate si fuera una moneda. No, pues sería otro rollo. Faltarían monedas. Sí, pues sí. Faltarían. Pero sí te pone bien pedo también la cheve. Bueno, depende de cuál sea, pero qué deliciosa es la cheve, tío. ¿No has visto en que hay letreros de que suben en memes de que afuera de las casas ponen bienvenido? Si no traes cerveza, no eres bienvenido, ¿no? Cosas así. Sí, fíjate, incluso cuando haces una fiesta, no le dices a la gente que lleva, porque inconscientemente ellos ya saben, no, pues tengo que llevar algo. Uh-huh. Y siempre llegan con sus cigs, con sus caguamas, con su cartón o con su alcohol, de preferencia. Sí, es que cuando nace un mexicano le dan su instructivo, tienes que tronar cohetes. Tienes que hacer fiesta siempre y cuando te inviten a una fiesta lleva cheves. No manches, y esa es otra cosa que debería de haber apuntado. ¿Cuál? Que, o sea, es también por cultura que nunca llegas con las manos vacías. Uh-huh. O sea, se siente feo para los dos, para el que va llegando y para el de la fiesta. Uh-huh. Sí, nunca llegues con las manos vacías a una fiesta. No, pues no. Que está horrible. Que hay gente que lo hace, ¿por qué? Se le llama la gorra. Llegan de gorra. De gorrones. Ya ves, hasta les echan carrilla, ya les tiene nombre y todo. Sí, ya tiene gorra. Sí. Luego se empiezan a comerse toda la botana, ya vente comido. Ya vente comido. Ah, sí, porque hay gente que, pues tú llegas con tus botanitas, tus papitas,
la pones en platito y no sé qué, pues para que rinda para todos. Y hay un pendejo que siempre está. No, 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 no. Yo soy ese pendejo. Oh, no mames, eres la come papas. Eres sí. La come de papas 3000. ¿Y los demás? ¿Qué onda? No, sí, o sea, sí se trata de compartir. Y digo, sí, sí, quieren o no quieren, porque me las voy a chingar todas. Porque todas son guayabas. Ay, sí, dale. Ay, no, sí, pero... sí. Es que no hay que llegar con las manos vacías. Mínimo lleva un chicle y se la das así al que te invitó. Y si tú eres mexicano y nos estás viendo, nunca llegues con las manos vacías. Sí, no manches. Bueno, viendo y escuchando. Sí. Siempre llega con mínimo algo. Porque sí, es feo. Pues sí, es que estamos acostumbrados ya a llevar algo. Porque pues... Pero digo que no muchos lo hacen. No muchos. Pero eso sí. Fin. Next topic. Okay, number 14. The women know all the best beauty products to look like a soap opera actress. O sea, que las mujeres siempre saben de todos los productos para parecer actriz de telenovela. ¿Cómo le hacen? Que acá las pestañas y que este para que te crezca el pelo y que... O sea, todo, de todo, siempre saben. ¿De todo? Pues es que sí. Yo no sé también cómo le hacen con el tiempo. A veces se tardan y a veces le meten nitro para poderse arreglar. Es que no tengo esto. Ah, pues aquí lo puedes solucionar con esto. ¿Le saben? ¿Sí? Sí. Pero, o sea, hay productos secretos, algo que se usa para otra cosa, pero ellos así de, nah, pero es que te va a ayudar con la piel o no sé qué. Las mascarillas de aguacate. Se ponen mascarillas de aguacate. ¿En el cabello? En el cabello. Se echan huevo. Sí. Cuando estuvo de moda mucho esa máscara negra, ¿no? Que hasta se les pegaba así bien y se les resecaba. Yo tengo. Artificial, ¿no? Artificial. Ay, pero sí, se sabe todo. De carbón. Ah, de carbón. Es de carbón. Activado. Imagínate. Carbón activado. Es que así se dice. Sí. Active charcoal, no sé. Activated. Sí, pues, carbón activado. Carbón activado. Sí, pues, o sea, sí. No sé cómo se activa o qué significa eso. Pues viene apagado. La... Ahí sí no sabría decir qué onda con eso. Lo cargaron. Es raro. Ese lo sí cargaron. Tiene charche. Ese es charche. Ese sí charche. No, ay, no. Pero qué especiales son las mujeres, ¿verdad? No se les cierra el mundo. No. Y la belleza primero. ¿Tú has usado algo raro? Pues eso del aguacate, te digo, esa mascarilla negra que dices, la tengo allá en el depa. Sí, no, no. Pero, no, pero eso ya, o sea, eso no es producto secreto, pero eso del aguacate sí. Uh-huh. ¿Y la negra? ¿La negra no se te viene con todo y cara cuando te la quitas? Güey, la otra vez que me la puse, es que dice que no te la pongas en los labios, en los ojos y en la ceja y no sé qué, pero a mí me tocó poquito en la ceja y que me la vengo quitando. Que me arranca toda la ceja y yo así, no mames, y me la volví a poner y me la lavé así nomás. Que como se me si quitara. La ceja se volviera a pegar. Sí, güey, pues no, quedé acá casi sin ceja y dije, no manches, mamá, pues me la tuve que pintar más. Pásame el plumón, ay, no. Me dio un coraje, pero pues ya, ¿qué hacía? Pues sí, sufrir las consecuencias. Pero ahí voy yo, la sí, pendeja. Okay. Ni modo. A veces pasa. Es que porque allá no tengo amiga mexicana que me diga, no, güey, no hagas eso, mira, ponte acá. Ándale. Pues ya conseguí una amiga ya. Ah, ya sé. Sí, pero pues ya ahorita ya les mandas WhatsApp, si te consigues una cara. Y le dices, oye, traigo la cara bien fea. Haz paro. ¿Qué me recomiendas? ¿Nacer de nuevo? ¡Ah! No, ay, qué gacho. Ya no se vuelven a hablar. Ya no se vuelven a hablar las amigas. Híjole, ya no tiene solución. Ah, a ver. Puta, tenía pues, es que tenía 15. Or number 15. They have legends, history, and mythical stories absolutely everywhere. O sea que tienen historias míticas y. ¿Qué? Y leyendas. Leyendas. En todas partes. O sea, volvemos a lo de chupacabras y la llorona. Ah, sí, es cierto. Duendes. Aquí en Guanajuato no se diga que el Callejón del Beso, uh-huh. Que la presa, que el Pípila. Uh-huh. Sí, el Callejón de Perros Muertos, el Callejón del Infierno, todo tiene... El de la Princesa de la Bufa. La Princesa de la Bufa es como una historia muy similar a la de Medusa. ¿Neta? Ajá, de que alguien tiene... Bueno, de que se supone que tenías que subir ahí a la, pues, a la cueva, ajá. De la montaña, y se supone que tú recogías a una chava... Que estaba vestida de blanco, pero tú no podías verla, que porque te convertías en piedra y cosas así. Y tenías que llevarla a la pero basílica. Pero el reto era... ¿A dónde? A la basílica. O sea, el reto era bajar de toda la montaña sin tú ver nada, o sea, sin ver a la chava,
y llegar a la basílica y era la manera en la que la salvabas. Y hasta ahí llegaba la leyenda, pero pues... Pero la tentación de verla... La tentación de verla... Supuestamente pues, que era una mujer... No lo logró nadie, ¿o qué? Por eso sí es como la similar a lo de Medusa, ¿no? Ah, bueno, sí. Nada sí, más que acá sí, a lo mejor no tenía serpientes. Sí, no eran dioses griegos y griegos. Sí. Y por ejemplo, el callejón, ¿eh? El callejón del beso de que... De que si te das el beso en el segundo escalón. No, es buena suerte, pero la historia, nada que ver. Parece casi tipo Romeo y Julieta, pero bueno, similar. Bueno, nada que ver con Romeo y Julieta, pero similar. Pero casi. Casi, porque se supone que vivía ahí una muchacha. Bueno, los dos balcones están... Sí, para empezar, es un callejón que tiene las casas muy juntitas que es... Te alcanzas a tocar con otra persona de la otra casa, ¿no? Y... El papá no quería que anduviera con el otro güey. El de la otra casa, los dos balcones. Que ahí se juntaban a darse el beso siempre en la noche. Besaban. Sí, salían a despedirse. Pillines. Pero que el papá mató a la hija por andar besando por este andar güey. Besando a gente que no debía andar besando. Y luego él se mató también, ¿no? Bueno, sí, ya no supe. No recuerdo bien esa. Por eso digo, o sea, besarte aquí es de buena suerte, pero ¿cómo? Pero ajá, ¿qué tuvo que pasar para que pasara? Esos güeyes se besaron y los mataron. Los mataron, sí. Ahora imagínate toda la gente que me vas a callejón del beso. ¿A qué, güey? A matarte por tu amor, pues no manches. A veces se hace fila ahí. Sí. Es que la foto y todo, pero es que está raro la tradición y la historia. Nada que ver. Otra muy conocida aquí en Guanajuato es de la de las comadres. Esa no te la sabes. ¿Las comadres? Hay un cerro de este lado de... ¿Cómo se llama? Bueno, del otro lado de acá. ¿Por dónde está Cristo Rey? No, Cristo Rey está para allá, está la quinta fregada. Que se supone que esas dos piedras eran dos señoras que se la pasaban alegando y que una vez que se... No me acuerdo... Comadres. Si las transformaron o por andarse peleando se convirtieron en piedra y hay dos piedras que están así en la montaña. Sí, se supone que las castigaron por pelearse tanto. Entonces, pues vas por peleonera, te vas a hacer piedra. Y cállate, lo sé. Vamos, paro. Y ahí se supone que así quedó. Pues ¿sí? Se supone que sí. Pues es que hay infinidad de leyendas. Pues hasta hay libritos que te los venden. Has de traer unas. Sí, ¿no? Y luego cada uno trae páginas. Otras. Si compraras uno que las tuviera todas, estaría así. Sí, pues sí, una nueva enciclopedia de leyendas. Sí, pues tan solo las callejoneadas, o sea, son de diferentes todas. Y eso hablando aquí de Guanajuato, imagínate, en otro estado. No, así. Diferentes deben de serlas. En todas partes. Los mitos y leyendas de cada ciudad. Dale. Es muy interesante ese. Pero también aquí es una ciudad muy antigua. Sí. Pero imagínate, ¿a quién se inventó tal cuento? ¿Qué andaba tomando? ¿Qué andaba metiéndose? ¿O a quién le pasó? Sí. Ándale, sí, pues sí, no por nada son leyendas. Pues regresando, por ejemplo, a lo de la Llorona, mi mamá platica que mi abuelo le platicó que... mi mamá platica que mi abuelo le platicó. Que a uno de sus primos, no sé, primos, tíos, la Llorona se lo llevó por todo lo que era las cloacas, así de la subterránea, antes de que las pudieran pasar carros por ahí. El río, y que salió lleno de mierda, y así todo mojado, y que olía bien feo, pero yo digo, a lo mejor andaba bien pedo. Y puso el pretexto de que me llevó la Llorona. Me van a regañar si digo la verdad. Mejor me pasaron las copas, pero bueno, pero dos copitas. Porque fíjate, hasta hay otra como más de nosotros de familia, enfrente de la casa de mi abuela hay una peña. Y creo yo que nos contaban esta historia para que nosotros de niños no nos quedáramos afuera en el callejón. En esa peña decía mi abuela que a las 12 de la noche la peña se abría y salía el diablo. O sea, eso ya es una leyenda ahí nomás de callejón, ¿sabes? Imagínate cuántas va a haber en los callejones. Y también me mencionaban que ahí en la casa donde vivía mi abuela, en las noches se escuchaban que arrastraban cadenas así, pero bien mal plan. Ay, güey. Pues eso sí, no sé, quién sabe. Sí, pues quién sabe. Qué feo, qué fuerte. Sí, porque muchas se asustan. Pues sí, hasta allá en Denver me venía platicando mi mamá que, bueno, es que yo supe de un antro de salón de baile de mexicanos, de música mexicana y todo eso.
donde iban y un que se apareció el diablo, no sé qué. O sea, yo había escuchado desde de niña y le venía preguntando que dónde era. Y dijo, pues aquí en Denver. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, en el edificio ese. Es que ahora era, haz de cuenta, así como redondo, nada más de una planta. Pero ahora lo hicieron como una torre y son dormitorios para los de la universidad. Pero entonces, o sea, dijo que estaban bailando una noche, que había un hombre bien guapo que andaba bailando con todas y así. Y pues yo digo que una celosa que se andaba fijando así, le vio un pie de gallo y el pie de como de vaca, no me acuerdo qué, como de cabra o algo así. Ajá. Y que gritó y que salió todo el mundo así, pues gritando y corriendo y con tacones que casi mataban a personas, o sea. Estuvo horrible el desmadre y lo cerraron y así duró cerrado años, hasta décadas creo. Y actualmente, y no es que no lo podían vender, todo el mundo supo lo que pasó, está embrujado y así se que nadie quería nada que ver, y hasta que llegó una señora y lo compró y lo hizo los dormitorios de los estudiantes. Y digo, pobres, no manches. Y es que yo fui a esa universidad. Y todo el mundo de ahí sabe que en ese edificio espantan, o sea, que se han suicidado muchos y que se siente bien feo, bien, muchos se deprimen. Testimonios de que se siente algo raro en ese edificio. Sí, y luego hay hasta ciertos pisos en los que saben que espantan más, o ciertos dormitorios que no rentan porque nadie soporta. Hay mala... mala vibra. Vibra. También hay un edificio aquí así que antes era un hospital y ahorita son dormitorios para gente de la universidad. Ay, no manches, bueno, hospital está... Está ahí por donde está la calle de las hamburguesas. ¿De las hamburguesas? Oh, yeah. Sí, por ahí. Hamburguesas por... y fantasmas. Antes era ahí el... Ahí estaba el cine Guanajuato, por ahí cerquita. Entonces, oh, pues ya me dio miedo. Voy a dormir con la luz prendida. Miedo. Siempre historias de miedo. Sí, pues está chido. Pero si te fijas, aquí no hacen películas de miedo en México. No, porque ya están traumados. ¿Saben que si se nos aparece algo, le vamos a aventar una piedra? Sí, no. Sí. No hay que llamarlo. No hay que invocar. Sí, no le juegues al don, vergas, porque está feo. Sí, no. A ver, échale, ¿qué sigue? Number 16. They always know someone personally who knows how to do anything and everything. O sea, que siempre conocen a alguien personalmente que sabe hacer esto y el otro y el otro. Y que, no, que un mecánico, que un arquitecto, que todo. Uh-huh. Que necesito que me arregle no sé qué cosa. Ah, pues este güey te puede hacer paro. Uh-huh. Sí, pues es que así, pues como nos llevamos todos con todos y hasta con los peleados nos hablamos. Exactamente. Pues imagínate, oye, necesito que me arregle el coche. Ah, pues voy con un fulanito de tal. Oye, necesito que alguien que hace tamales, ¿no? Pues ve con fulanito de tal. Mm. Oye, necesito aprender esto. Dile a tu tío. Dile a tu tío. Sí. No, y es que ya está otro. Dile a tu tío. Sí, pues sí. Pero es que... Tengo un primo en no sé dónde. Ajá. O también está eso de... Mi tío lo hace mejor. Te lo hace más barato. Ah, sí. Siempre está más barato. Competencia. Ajá. Hay una anécdota muy chistosa. No voy a mencionar nombres. Pero íbamos en el carro. Bueno, a mí me platicaron que iban en el carro. Y que de repente se ponchó la llanta. Uh-huh. Y el que iba manejando no sabía cómo cambiar la llanta. Uh-huh. Traía la cruz con la que quitas los, ¿cómo se llaman? Los birlos. Uh-huh. Y no podía, que estaba bien debilucho. Y había otra persona que sí sabía cómo hacer ese desmadre. Y fue el que terminó solucionando el problema. Ahora imagínate si no iba la persona que sabía hacer ese rollo, ¿qué habría hecho el tipo que iba manejando que no podía cambiar la llanta? Y sí le dijo, quítate. Tú no sabes cambiar una llanta. ¡Inútil! Es mi carro. Sí. A ver, ¿y a dónde vas a llegar así? Sí, sí. Y aparte, si no lo sabemos hacer, no lo inventamos. Ese es el último punto. Déjame llegar. Te me adelantas. Córtale. No, y además ahorita, si conocemos a alguien que, ¿cómo se llama? Sepa hacer cosas, pues puedes ayudar. Digo, puedes acceder a tu papá Google. Sí. Google todo lo sabe, papá YouTube, papá Google. Pregúntale y él lo sabe todo. O hasta peor que aquí, si tenemos dudas de algo, le preguntas a tu papá real y te lo soluciona. Sí, también. Y si los no papás lo puedes siempre solucionar, saben. Siempre sabe quién. Uh-huh. Y eso es lo interesante de este tema. Todos conocemos a alguien. Exactamente. Que sabe hacer cierta... Y si no conoces a alguien, vas a conocer a alguien que conoce a alguien. Ajá.
Sí, de hecho. El amigo de mi amigo. El amigo. Del primo de mi papá. Sí, es que cada uno conoce un chingo de personas y luego como las familias son muy unidas, pues imagínate todas las personas que conoce cada persona en esa familia. O incluso aunque no sea familia. Ah, pues es que yo conozco un güey que te trabaja, está en tal lugar, ¿no? Ve con él, dile que vas de mi parte. Sí. Ok. Pues bueno. Y sí. Súper cool. Cool, cool, cool. Sí, está chido. Number 17. You can always cut in line with him. Te ¿qué? Puedes meter en la fila. Ajá. Siempre. Sí. O sea, que estás ahí y luego ya llegas y tú, pues vente, güey. Sí, eso se da muy seguido en los antros, a lo mejor. El colado. El colado. En dos lados, hasta en las tortillas. Tienes bueno, me paro. Sí, me va a pasar el niño. Ajá. En el cine, en... Pues sí, también en la tiendita. Pues en todos lados. Deja, hago fila, aquí te espero. Uh-huh. Siempre. Sí. Y pues, eso está chido. Sí, y aparte llegas, te metes y el de atrás ni el de adelante dicen nada. Exactamente, porque saben, ya saben. Saben que ellos también lo han hecho algún día o lo van a hacer. Exacto. Ahora con lo de las vacunas. ¿Ven? Que se ofrecieron unas filas interminables. No, pues vete tú primero y haz fila. Y ya después llegamos nosotros. Sí. Uh-huh. Y te metías, aunque la demás gente se enoje. Pero pues te metías, ¿no? Sí, bueno, me imagino que ahí era por vacuna, entonces la gente se ponía más. Sí, más pues, perra. Pero me imagino que hubo casos. Sí, sí, pero, claro. Pues, ahí me tocó. Pero igual ya saben que ellos también lo han hecho. Uh-huh. Claro. Sí. Es clásico del mexicano andarse metiendo en la cola. Clásico. Andarse metiendo en la cola. Sí, pues sí. Ay, ay, se pasan. Ni modo. A ver, ¿qué más? ¿Ves? A ver. ¿En qué nos quedó? 18. 18. Anda, gracias. Mm-hmm. The women know everything about fashion and what's in season. Regresamos a que las mujeres saben todo sobre la moda y lo que está ahorita. Y lo que no está de moda te acomoda, ¿cómo era el dicho? No. Eso sí, no sé. De la moda, lo que te acomoda. Yo lo dije al revés. Es que quería ver si te lo sabías. Y lo que no te... Ay, ¿qué era? Ay, ya no me acuerdo. No sé, pero pues sí, por lo... Bueno, es que sí, es no que sé. A mí me vale madre la moda. Uh-huh. Y mi mamá siempre me está diciendo, ah, está de moda. Y hasta me da coraje, ya no quiero lo que me gustó. Porque yo así de... No, pues si ahorita a todo el mundo le gusta, nada que ver. Ya me lo arruinaste. Exactamente. Sí, pero sí se ve mucho eso de... De las modas. Por ejemplo, cuando se pusieron de moda las botas de los Saiyajin, estas para el invierno, que son así como de gamusita. No. Así como de suavecitas, de que nomás son así. Ah, sí. ¿No? Ese tipo de botitas. Uh-huh. Que fueron muy populares así cuando salieron, ¿no? Todo el mundo las traía, pues se fue los Uggs. Lo de moda. Sí. Ajá. Están muy feas, la neta a mí se me hacen muy, muy idiotas esas botas porque parecen osos. Sí, están chidos para andar en la casa. Bueno, o sea, sí, a lo mejor y sí, pero luego también hay chavas que tienen unas piernas bien delgaditas y con ese tipo de botas, pues, dices, no manches. Parecen esas, peluche. Esas botas son para que no te lleve el aire, porque pesa más la bota que tú, sí. Eso sí está bien chistoso. Para sí. Que no te lleve el aire. Pero sí. Luego también hay quien se viste bien y no le queda, o escoge estilos muy raros. Porque está de moda. Uh-huh. Exactamente. Nomás por moda. Y como dicen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ay, a ver, yo soy dicho, ya soy un señor. Ay. Y sus dichos raros. Sí, pues sí. A lo hecho. Es todo hecho. Un don. ¿A lo hecho? Hecho. Sí, bueno, sí, pues yo de moda no sé mucho. No, porque no, yo tampoco. Ay, sí. Pero las mujeres mexicanas. Pero es que muchas. Mexicanas, sí mexicanas. O sea, sí. Bueno, por ejemplo, todas las. Las actrices ¿cómo? Y influencers mexicanas. No, es que no te voy a... Porque no, es que si te fijas, aunque sean chavas que no tienen mucho dinero y que viven así en pueblitos aquí como aquí en Guanajuato, que no hay tiendas departamentales, bueno, ya hay, ya pusieron. Pero pues están los famosos tianguis. Uh-huh. Y con 200 pesos vas y te compras un montón de ropa y saben escogerla para verse bien. Exacto. Sí, pues no tienes que gastar en algo ostentoso para poderte ver bien. No. Y esto puede estar bonito. Y hay quien va y quiere ropa cara. Y aunque sea ropa muy cara, se les ve mal. No, y vas, sí. vas a comprar ropa cara y al mes, de tanto tiempo que lo usaste, ya... Ya fue. Ya fue. Sí. Se rompe, se desgarra, se decolora. Cuando la que compraste en 200 pesos en el tenis, te dura 5 años, sé. 10 años. Y le agarras cariño. Y le agarras cariño. Ya se rompió y todo, pero no la tiras. La voy a coser. Ajá, la voy a coser. Ay, es que no más, ya se me rompió. Ya no la me queda. Manche. Bueno, aquí la tengo guardada. Sí, la guardas. Para cuando baje de peso. Es que sí, somos muy creativos. Y sí. Pero bueno, la moda es otro rollo.
Y ahora sí lo que decías. Number 19. They can build anything, even shit they don't know how to build. O sea, que saben hacer todo, construir todo hasta lo que hasta realmente lo que, no hasta saben. Hasta lo que no está construido. Sí, que no, fue, hasta lo que no le saben. Ah, lo que no le saben. Le voy a inventar. Sí. Sí, eso está chido. Porque ¿cómo fue tu reacción cuando viste que cómo prendíamos el carbón? Ay, con la secadora. Sí, sí. No, pues. La parrillada que hicieron aquella vez. Sí, de que como ya había mucha gente y ya teníamos que tener el fuego listo. Pues hacerle con el cartoncito así soplándole, pues nos íbamos a tardar mucho. Pues entonces dije, pues dejas con la secadora. Entonces sí. Ahí está una solución. ¿Qué más sabemos hacerle? Pues lo que te dije hace rato de la patita, güey. La patita de la mesa. Si se mueve la mesa, pues le pusimos. Ayer, con la de arriba, ayer que le pusimos la, una mesa, tapa de la cerveza y un cigarro. Ándale, y quedó. Se atoró. ¿Qué más? Atoró. Fíjate, ya ves. Una cama improvisada, pobre también. Una cama improvisada. Pones la frazada en el piso y ya no sabes cómo las. Porque yo juego al carpintero. Imagínate, he hecho varias cosas con madera. Ah, ves, pues sí. No sé usar madera y ahí voy y juego al carpintero, pues sí. ¿A qué más he jugado? Al cocinero. El cocinero. Ajá. Sí, pues a todo se le hace. Si hay una fuga, le pones ahí un chicle, yo qué sé. No manches. Sí, pues sí. Pero regresamos a trabajadores. Sí, muy trabajador. Sí, todo está para nuestra disposición. Todo tiene su manera. Ahí búscale. Sí. Y si no, invéntale. Ajá. De que encuentras la solución, la encuentras forzosamente. No se te cierra el mundo, pues. Exacto. No. Eso me es creo. Que sí, y la creatividad mexicana. Está bien cañona. Sí. Está bien chida, claro. O incluso, no sé, los albañiles para armar, no sé, una polea o cómo subir el... Sí, así de... Los ladrillos, ah, la cabrón. Tierra y todo ese rollo. Yo, sí, está. Pues le haré así, a ver qué pasa. Una vez haz de cuenta que estaba en mi depa y la de donde sale el agua de la regadera, la bolita de donde sale el agua, se cayó. Y así de, ¿qué? ¿Y ahora cómo va a bañar? Y nada más le había quedado el tubo. Entonces cuando abría la regadera, salió un chorrote así, pues no, casi te quita la piel. Entonces yo con una tapita de algo para el cabello, pues dije, pues de aquí lo voy a hacer. Y todo así de, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, con los que vivía ahí, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces empecé a calentar un alfiler con un encendedor y empecé a derretir la tapita de plástico. Le hice hoyitos y dije, ya está nuestra regadera. No manches, ¿cómo la vas a atorar? Pásame la cinta de secuestros. Pues la cinta, la gris. Cinta de secuestros. No, pues la metí hacia el tubo y la amarré. Y era nuestra regadera y nos duró así como 2 meses o más. Porque como funcionaba tan bien, no teníamos que ir a comprar otra. Necesidad no había. No había necesidad de gastar en otra regadera. Sí, sí. Porque también otra solución que encontramos en el edificio de ahí del mismo depa, se nos olvidó apagar la luz. Entonces nos cortaron la luz del depa, pero afuera en las escaleras sí había electricidad. Ajá. Y entonces dijimos, chin, se van a tardar un montón de días en venir a reconectar. No, pues ¿cómo le vamos a hacer con el refri? Y yo, ya sé, güey. Tráete 2 extensiones. No, pues paro, 2 extensiones. ¿Y cómo le vas a hacer, Fly? Pues haz de cuenta que hay unos aparatitos donde puedes conectar hacia el foco de arriba. Pero al lado tiene conexiones, no sé si los has visto. O sea, es para poner el foco y aquí al ladito tiene conexiones y abajo el foco. Entonces puse ese ahí, conecté la extensión, lo pasamos por arriba de la puerta y ya teníamos luz. Así de fácil. Luz. Sí, así de fácil. Sí, te digo que no se nos cierra el mundo, podemos solucionarlo de mil maneras. Sí, de volada. No, échame lo que quieras, yo te lo arreglo. Cosa que los americanos no tienen. Porque hasta un corazón roto lo arreglamos con una cheve. Sí, sí. Ándale. O con tequila. Para todo mal, mezcal, para todo bien también. También. No tomen. No tomen. No, sí, pero con moderación. Moderación, sí. Muy importante. Entre todo. Sí, sí, sí. Para no terminar como los tíos. Andarle panzones y con cuete en mano. Okay. Next. Number 20. They're extremely hospitable, helpful, and friendly to anyone they meet, even for the first time. Sí. Somos muy
Explícanos tú qué has tenido. Bueno, ¿qué me entienden? Ah, o sea, un ejemplo. Sí, ajá. Tú explícanos. Ah, bueno, no, pues aquí con ustedes, no manches, me reciben como si no hubieran pasado, ¿qué? 2 años, ¿no? Desde la última vez que te vi. ¿No? ¿Pasaron 2 años desde la última vez que viniste? Creo que sí, pues post la pandemia. Sí. ¿Sí? ¿Fue pandemia? Pre-pandemia. Creo que sí, ¿no? Sí. 2 años. Pero pues llegas de aquí como si nada. Uh-huh. Pásale, mija. Exactamente. Sí, pues sí. Quiero mole. ¿Tienes hambre? ¿Quiero mole? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Sí, quiero mole. Sí, porque pues es que es lo padre. Pues es que así han sido siempre. Llegas a casa de la abuela, te reciben bien. Llegas a casa de tu tía, de tu tío, te reciben bien. Llegas a casa de tus primos, te dan cheve. Ajá. Ajá, entonces estamos acostumbrados a recibir y a dar. Sí. Así nos acostumbraron. Sí. Está padre eso también. Incluso aunque no sea familia, si tú vas por la calle, no sé, a lo mejor se te poncha una llanta, pues, manejando, pues habrá alguien que te eche la mano, que te ayude. Sí. O... No, y como yo la otra noche que no pude entrar al Airbnb, ella estaba batalla con la llave, y ustedes ya se habían ido. Uh-huh. Y yo así de puta madre, pues aquí me... Voy a cuajar. Y pues ahí estoy batallando y que le empiezo a dar patadas, digo, pinche puerta. Y que del antro de ahí enfrente, del guay, llega un chavo y me dice, te ayudo con la puerta. Uh-huh. Y yo bien enojada, pero pues con mucho frío y todo. Y dije, a ver, dije, pues, si me roba y todo, pues me vale madre, ya tengo frío. Uh-huh. Mínimo que le intente. Y pues ya le abrió y dije, ah, gracias, y sí, bonita noche. Pero como que después me dio risa porque la manera en que vino así como de, güey, cálmate. No, ya sé, no te alteres. Y de ahí sí, pateando la... Ay, ya te dije. Alguien que ni siquiera conozco, así de, a ver, bájale. Sí, déjate, ayudo. Sí, ya sé. ¿Tú has ayudado a alguien así ajeno? Que no conozcas. Yo he ayudado a alguien ajeno. No me acuerdo ahorita. No me acuerdo. Déjame platicar otra mientras me acuerdo yo de una. Yo sí tengo varias. Tú, siempre. Sí, fíjate. Hay una triste y una feliz, ¿cuál quiere? La triste y luego la feliz. La triste. Una vez aquí bajando de la casa por la... Bueno, más bien de la calle, para ir a la plaza que está aquí abajo. Uh-huh. Haz de cuenta que ya era de noche, íbamos creo que 4 vatos, puros primos, pues. Uh-huh. Pero ese día estaba, yo vi a una chava que estaba sentada ahí en la esquinita de en la parada calle. Del camión, ¿no? No, ahí en, pues en la vil calle, porque ni en la parada del camión. Ya era noche, yo creo que eran arriba de las 11, 12. Y la vi. Y dije, no, pues qué tendrá esa morra, porque se veía agüitada. Y les digo a todos mis primos, les digo, hay que ayudarla. No, ya no me voy a acercar, me da pena. Y bien chiviados, como eran menores. Y creo que también, sí, pues también. Sí, es que veníamos del cine, creo, ¿no? No, apenas sí. Bueno, sí, creo que venía, no me acuerdo si íbamos o veníamos. Sí, es que ahí la vi. Y dije, pobre morra, está haciendo frío, deja, yo me acerco y le pregunto, ¿qué pedo? Y yo, hola. Ay, no te me acerques. Nada, no te creo. No, ya nada más se queda así, pues me saludó, pero le digo, ¿qué tienes? ¿Estás bien? No, pues no. Y yo, ¿qué te pasó? ¿Qué onda? ¿Te puedo ayudar en algo? No, es que la gente que ya me podía ayudar, ya no me va a ayudar. Y yo, ah, chinga. Y le dije, no, pues, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿O cómo te puedo ayudar yo? Y me dice, no, pues, que ya me quiero ir a mi casa. Y yo, ¿y por qué no te vas? Márcale a alguien para que venga por ti. No, no traigo celular. Y dije, no mames. Y dije, chin. Y como ya veníamos gastados o no traíamos dinero, le dije a la chava, no, pues, ahorita te pedimos un taxi. Aquí te esperamos nosotros para que no te pase nada y te vas en el taxi. Ay, sí, me dieron un favor muy grande. No, pues paro. Y después vi que la morra estaba con un chorro de frío y dije, chale. Y no, pues, adiós chamarra. Pues me quité la chamarra y le dije, pues póntela. Y me dice, ay, muchas gracias, pero no es necesario que te la pongas. Y ya se la puso y todo el rollo. Llega el taxi y le digo, ¿a dónde vas a ir? Y me dice, no, pues a tal lugar. Y digo, no, pues paro. Pues ya dile al taxista, y ya se sube, pero cuando se sube a la parte de atrás, se recorre así como de súbete, pensó que la iba a acompañar yo hasta su casa, pero dije, ni de pedo, porque después yo voy a ser el que no se va a poder regresar. Pues sí. Ajá. Pero pues sí, hasta esa, no me acuerdo cómo se llamaba la chava, porque ya fue hace años, y pues,
le hicimos el paro, se llevó mi chamarra, pues no hay pedo, era mi chamarra favorita en ese entonces, y pues le ayudé. Bueno, le ayudamos más bien, todos cooperamos para el taxi, y estuvo chido. Pues, es una muy bonita anécdota. Sí, triste, pero sí, chido. Triste, pero... A ver, ¿y la alegre? La alegre. Bueno, está como medio neutro, pues estuvo chistoso. Porque yo llegué de León aquí a la central, y vi a una señora, creo que era canadiense o algo así, y nadie la pelaba. Ella estaba bien emputada, la señora, porque quería agarrar un taxi, pero era hora pico, había mucha gente. Y luego les hablaba a los taxistas, y los taxistas, no, pues es que no le entiendo. ¿No hablaba español? No. Oh. Y entonces todos agarraban, y pues agarraban pasaje, pues normal. Mm. Y dije, ching, pobre doña. Dije, no, pues rífate la fly. No, pues paro, ya fui, le hablé en inglés como pude. Quién sabe si me habrá entendido y bla, bla, bla. Y ya, total que dije, no, pues ahorita le tiro paro a pedirle un taxi. Y entonces ya le dije a qué hotel se iba a ir a quedar. Y no me entendía. Y yo, chale. Entonces lo escribí y me entendió. Y ya me enseñó como el papelito del hotel. Y se lo enseñé yo al taxista, a otro que habíamos parado. ¿La puede llevar a este hotel? No, yo no voy para allá. Hijo de la chingada. No manches. Pinche vato. Ya sé. Ajá, y entonces yo estaba así de chin, tengo que ayudarla rápido porque mi papá me iba a recoger. Y entonces en ese momento, pues yo le intentaba sacar plática a la señora, ¿no? Y no, pues yo creo que no me entendía nada porque a veces hasta se cagaba de la risa y así, ah, no sea culera, le estoy ayudando. Y ya, total, llega mi papá y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no te subes? Le digo, no, espérame, déjale ayuda a la señora. Y pues, como pudimos comunicarnos, pues ya, más o menos. Y mi papá me dice, pues ya hay que llevarla. Y yo, ¿neta? No, pues que sí. ¿A qué hotel va? Ya le dije, a tal hotel. A una ahí enfrente por el cine Guanajuato. Y ya la llevamos hasta el hotel y todo el rollo. Y llegamos al hotel. Y le dicen, no, usted no tiene habitación. ¿Qué pedo? Y entonces ahí mi papá no sé qué movimientos hizo, que sí le dieron la otra habitación, pues. Entonces estuvo curioso también ese show, porque ya nomás nos dijo, oh, gracias. Pero como que ya bien feliz. Y así como que se como que, ay, como que me lo dijo muy directo a mí. Y pues ya agarró su habitación y ya nosotros nos fuimos. Pero ve, ahí está la hospitalidad. Sí. Miguel, ya, pues ya hay que llevarla, ¿no? Pues exactamente, o sea, que no se quede ahí. Sí, pues somos muy dadivosos a ayudar a alguien en problemas. Pues sí, bueno, a lo mejor yo traigo muchas espinitas de... Sí, que obviamente no toda la gente lo hace, pero... No, es que muchos saben lo que se siente. Saben lo que se siente, pues necesitar apoyo, ¿no? Sí. No, pues yo no me acuerdo de alguna. Y no ayuda a nadie. Ya sé, pinche Damián, sal de la casa. Sí, ya sé. Que no salgo a la calle. A ver, pues. Ahí hecho. A ver, ¿en qué seguimos? Ah, 21. Every Mexican mom has a pharmacy in her house, or she can get a hold of any medication, and then they or someone they know can also do injections. O sea que cada mamá mexicana tiene una farmacia en su casa, y si no puede conseguir estas pastillas. O lo que fuera. Y también inyecta o conoce a alguien que inyecta. Uh-huh. Ay, mi mamá es la que inyecta a todos. Sí, también mi mamá que inyecta a todos. ¿Sí? Son una farmacia ambulante, podemos llamarle, sí, de cierta forma. Sí, ¿no? Mamá me duele la cabeza, toma una pastilla. Para todo mal, paracetamol. Uh-huh. Ándale. Paracetamol. Sí. Digo, sí. También que está la... No, pues sí, paracetamol, ibuprofeno también. Ibuprofeno. Vitacilina. Vitacilina. Sí. Qué buena medicina. Qué buena medicina. Ya sé. Que no nos patrocine, ¿eh? No. Pero que hagan paro. Que hagan paro. No manches, ¿no? Sí. Pero sí, ¿qué más? El Big Paporru. Sí, en general. ¿El qué? El Big Paporru. Big Paporru. Uh-huh. En general tienen una caja o un almacén donde tienen un montón de medicinas o una bolsa gigante con medicinas. Sí, sacan una bolsa atrás. ¿Qué necesitas? No, y luego ni dice para qué son, pero todas se la saben. Uh-huh. Este es para el estómago, este es para la cabeza, este es para el corazón, de todo. Y siempre las buscan para, como dice ella, para inyectar. Ah, es que inyéctame. No, yo no puedo inyectar porque ya no veo, no sé qué. Uh-huh. O me tiembla la mano, pero ella te puede inyectar. Ve con mi hermana. Ve con mi hermana, con mi prima, ellos te pueden inyectar. Ya nacen con especialidad en enfermeras. No, y luego nada, no, o sea, no estudiaron nada. No, nada. Pero bien que se la saben todas. ¿Eh? ¿Cómo?
¿Y cómo consiguen también? ¿Quién sabe? Pues te digo la... Por otro eje entre tías. La magia de conocer personas otra vez. Uh-huh. Que si te raspas, pomada. Y tu manazo por güey. Sí, pues y tu manazo sí. Por güey. Así va. Para que no te vuelva a pasar. ¿Sí? Pues sí. Ah, está chido. Y para todo también Sprite. O el Seven. Ándale. Que te bajan la presión. Un refresco. Una coca. Una coca. Una coca. Que se está desmayando. Trae alcohol y una coca. Como que para la herida, ¿no? Ay, te arde bien feo. Sí. Bueno. No, pues luego si te cortas, echan vino. ¿Vino? Sí, o sea, tequila, pues, o whisky o cualquier cosa así para desinfectar. Ah, sí. De todo. Si no hay alcohol. Ajá, sí. También hay solución. Si no hay, hay solución. Solución. También para las enfermedades. Sí, para todo. And last one. They speak Spanish, in case you're a lame ass who doesn't, but they'll also fuck with you in Spanish. O sea, que hablan español, por si ellos no, y les haces paro, pero a la vez, los albures y la chingada. Ah, sí. Los albures son una... Son una magia, una chulada. Bueno, que yo hablando por mí, pues de repente a mí sí me las aplican bien feo. Sí, ¿no? Y aparte después de escucharlos tanto, a la larga te acostumbras. Ya cayeron. Sí, te acostumbras a la larga. Ah, están buenos. Sí, si tú como extranjero no hablas bien el español, o por ahí medio le entiendes, pero no tienes el contexto de lo que significa un albur, porque los albures te llevan palabras que por lo regular no te enseñan cuando aprendes este español. Sí, no. Y pues te hacen, güey. Te hacen, que sí, güey. No son malos, ¿verdad? Pero pues sí. O sea, nomás para reír, ajá. Pues. Los albures para nosotros son como hacerle, pues, una broma a alguien, ¿no? Ándale. Sí, porque puedes estar buscando tu playera negra y le preguntas a tu hermano, ¿y la negra? No, pues me agarras, ahora, espérate, ¿qué más hay de algo? Pues podemos poner el ejemplo que dimos hace rato. Pues, ¿you wanna see drops? Ah, sí, es para aplicarse a la gente americana que apenas va llegando así de, vamos a ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Quieres ver gotas? ¿Quieres ver gotas? Dilo de nuevo, ¿quieres ver gotas? A mí, ahorita que me lo aplicaron. Ver gotas, o sea, ya te entendí, sí. Y hay muchos albures, pero ahorita yo no recuerdo algunos. Sí, hay una señora en Tepito que escribió su libro de albures. ¿En serio? ¿En serio? Está, bueno, no he visto el libro, o sea, en físico, pero sí también hay videos donde ella lo explica y te enseña su libro y todo el rollo. Pero imagínate cómo va de ese rollo de lejos de estar en México y a un profe que yo tenía en secundaria. A ese profe le decían el cacas. ¿Por qué? ¿Por qué le decían el cacas? Porque a todo el mundo cagaba. No manches. Porque hace cuenta que ese profe decía, el que me logre ganar en los albures pasa con 10. ¿En serio? Sí, y entonces pues nadie le ganaba en los albures, entonces cagaba a todos. Está chido. Ya me cagoteaba. No, pues por eso ya se le dicen el cacas. Podemos decirte también otra, el primo de un primo, cuando jugamos en línea, a cada rato nos alburea, sobre todo a mí, porque yo de repente me tarda en carburar el... Pues sí, porque estás distraído. Estás distraído en el juego. Sí, a mí me salió un ¿cómo se llama? ¿Paraplente? ¿O esa cosa? ¿Un qué? Con el que va cayendo el monito del horno. El parachute. El parachute, el ala delta, se le dice ahí. Pero me salió un monito que parece como un chicle rosa y tiene cara y todo el rollo. Pero en el Fortnite se llama chicloso. Uh-huh. Y le dije a Damián una vez que estábamos jugando en línea, mira mi chicloso. Y ese primo que dice Damián dice, ay, chuy, ay. ¿Ya viste mi chicloso? Y son hermanos, ¿cómo que mira mi chicloso? Pues, ¿qué están haciendo? ¿Qué pues sí. Y así todavía va así todo este rollo. ¿Qué? Aquí encontré uno del internet. Te cabe toda la razón, tienes toda la razón adentro. Sí, pues sí. A ver, ¿qué otros hay? Le tengo unos. Ahí les van estos fierros, hoy que es día de su bautizo. No manches. Ay, no. A ver otro. No soy de Alvarado, sino de Jalapa, o sea, Jalaspito. Jalaspito. Ay, no. No se apene. Sí, no se apene. No, es que, ¿y esto cómo lo voy a traducir? No manches. ¿Cómo lo voy a subtitular? De broma, yo creo. Así nada más un montón de letras de... ¡Aprende! Aprende, ajá.
Sí, ahorita. Si sientes feo, si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando me vengo? Sí. Estás menso. No me agarran el chiquito porque empiezo a chillar. El chico medallas. Huele a ovo. ¿Cuál sobas? Ah, a veces a mí ya no me la haces. ¿Qué es ovo? Vamos a meterle la muñequita, el muñequito a la rosca. Ah, ese está bien puerco. Ay, sí. Sí, o sea, yo no me... Ay, ese está más puercote, ya se descongeló el bistec. No, no, pero los albures son una magia. ¿Sí? ¿No te sabes alguno, no da? ¿O sí? No. No, pues no creo. No, güey. O sea, te juntas conmigo y no. Bueno, o lo hago, pero no da el derecho, como cuando dices, ah, no, y te digo, ah, no. Ah, sí, que uno dice, ah, no, ah, no, ah, no, ah, ah, no, ah, no. Ahí sería el medallas. El medallas. El ano medallas. El ano medallas. Sí, pues hay un montón. No, pues imagínate si hay. Sí, después aquí me dice 100, algunas que puedes decir, oh, 100. Y son poquitos. Y son poquitos. Y esos son los que se le ocurrieron a ese güey, o sea. Sí, pues aquí en la lista. Es pues que sabes cómo es un albur. A la larga te acostumbras. Sí, pues sí. Un albur es como una rima. Porque tienes que completar algo que dice él con una terminación en rima. Para sí. Que aplique como. Sí, albur. Y puede ser una frase o una pregunta. Aquí dice: ¿cuál es el pájaro que lleva tenis? El pájaro con suelas. El pájaro con suelas. ¿Cuál es? Ese no lo entendí. ¿Cuál es el... Esto te lo explico. Gracias. Por ejemplo, ¿cuál es el pájaro más educado? El pájaro que se para que te sientes. No manches. ¿Cuáles son los otros, Damián? A ver, chiquita, piensa. No sé, güey, aquí dice... ¿Con qué sobas o con qué soplas? Pues sí. Bueno, te digo... A ver, ya pues. Espérate, ¿conoces el queso badón? No. ¿No? No como queso, güey. No, ah, pues sí. Y no, o sea, yo que... Los albures de queso ya fueron. ¿No? Uh-huh. Luego dice que también hay nombres propios. Melo, Rosa. Pati, la cabezona. Tecla, Varela, Verga. No manches. Ahí lejos de... Mejor no digo. Aquiles Castro. Aquiles Pico. Aquiles Poncho del Ano. Salomé Tomás Rico. Virginia del Hoyo. Emma Cannon Lamas. Benito Camelo. Ah, ese es clásico. El Benito Camelo es clásico. Jorge Nitales. El de María Marcela Silva de Alegría. Ese también está muy raro, muy complejo. Sí, pues que es un montón. Pero es una chulada. Es una chulada. Es tan cool. Si sí, lo sabes captar y lo sabes recordar, porque para que te acuerdes de ellos. O que una, porque un güey que sabe alburear, de cualquier frase que tú digas normalmente, así que una palabra que lleve a un albur, lo agarra rápidamente. Pero uh-huh. Tú, como estás platicando, no te diste cuenta que dijiste alguna estupidez que daba pie a que te alburearan. Sí, ya sí. Te alburearon y te das cuenta. Ah, te alburearon y no te diste cuenta. Que actualmente pues ya dices, pues me vale madres. Sí, no es pues como sí. Que sea muy acá, ¿no? No, pero son bien creativos también. Te digo, bueno, allá se aplica solamente la de That's What She Said. Eso fue lo que dijo ella. Como... ¿La del popote? ¿Qué dijiste hace rato? Que algo dijiste y yo dije, eso fue lo que dijo ella. O sí, que me dijo, el popote está muy largo. ¿No? Ah, sí, uh-huh. Sí es cierto, era del popote. Ah, del popote del cilindro. Ese es el único que se aplica allá. El popote está muy largo. Pues no. Para que lo tocas. Sí, pues sí. Pues es para que lo chupes. No más, cállate. Vamos, yo qué. Ustedes me dan alas. La crees. Y fíjate, ya es tanto el poder de los albures que en las caricaturas mexicanas, para niños, de repente se aplicaban. Ah, me imagino. Está curioso. Sí, cada rato. Bueno, eso sí, también, como que sí existen las caricaturas allá. Algo que solamente de adulto lo entiendes de una manera y de niño lo entiendes de otra. Sí, claro. Pues son mágicos, de repente. Sí, porque había un capítulo de Scooby-Doo que estaban con Batman. Y que Batman le dice, vengan, vamos por unas batigalletas. Y también les invito batileche. Ah, pues ahora, espera. ¿Batiqué? Dice batileche. ¿Batiqué? Dice Shaggy. Y Shaggy dice, ¿de dónde va a sacar la batileche? O algo así dice. No me acuerdo. Pues son chistes raros. Pero sí, ya no es albur. Y esa fue la primera parte de los puntos de amigos mexicanos. Y pasemos a lo que sigue.
Historia milagrosa. Nuestra Señora de Guadalupe. La Virgen María se reveló a San Juan Diego en el siglo XVI, cerca de la Ciudad de México, en México, y esta aparición se hizo conocida como la Virgen de Guadalupe. Juan Diego vio una aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac, el 9 de diciembre de 1531, el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción en el Imperio Español durante ese tiempo. Después de una petición para probar su identidad, la Virgen pidió a Juan Diego para recoger las rosas, que no eran ni nativos de la zona en temporada, que estaban creciendo en la colina, y llevarlos al arzobispo. Juan Diego lo hizo y puso las rosas en su tilma o capa. Al abrir la tilma para revelar las rosas milagrosas al arzobispo, en cambio, había algo aún más milagroso presente en la tilma, una imagen de la Virgen María. En la imagen de la Virgen, viste prendas tradicionales de la realeza azteca y un fajín negro alrededor de su cintura, lo que indica el embarazo en la cultura azteca a la que fue revelado. Una conversión en masa de millones de aztecas a la fe cristiana pronto siguió, poniendo fin a los sacrificios humanos, especialmente los sacrificios de niños, que practicaban. Se construyó una iglesia en la colina del Tepeyac para marcar el lugar de las apariciones y hoy es uno de los más famosos lugares de peregrinación católica en el mundo. En esta catedral es la tilma original de Juan Diego, que sigue mostrando la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La imagen ha sido sometida a pruebas científicas para demostrar su autenticidad milagrosa. Nuestra Señora de Guadalupe es la patrona de las Américas y también patrona de los niños no nacidos. El día de Nuestra Señora de Guadalupe es el 12 de diciembre, en Old Mission de Santa Inés. La celebración incluye una procesión por la ciudad de Solvang, una celebración en canción durante mañanitas, misa y un desayuno por la mañana y una procesión y la misa de los niños en la noche. Y cohetes. Y cohetes. Muchos no cohetes. Chingo cohetes. De cohetes. Chingo de cohetes. Y desmadre para la Virgen de Guadalupe. Yeah. Y los cohetes. Ah, y comida, también debe haber comida. Ah, sí. La comida no puede faltar. Sí, o las ofrendas. Y o sea, uno que casi ni se sabe la historia, pero la fiesta pero que conoce. No falte. A lo mejor no vas a la misa, pero sí vas a la fiesta sí. Y a cenar. Es lo que importa. El chocolatito. El ponche, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se te ocurra, yo creo. El artista de esta semana es Ruisen Flores. Me imagino que se dice Ruisen. Espero, pues. Está localizado en Pucallpa. Pucallpa, Lima, Perú. Pero hace distribución de venta mundial. Habla inglés y portugués. Su Instagram es @rubexen, con X, así como se escucha. En Facebook, Rubexen Flores. En Etsy, www.etsy.com. ¿Cómo se dice esa madre? Diagonal Shop, Rubexen. Y acepta pagos por PayPal. O sea, también le puedes decir así nada más en verdad. Oye, ¿me haces esto? En vez de comprarle en página. Uh-huh. Por PayPal, www.paypal.me/Rubexen. Y los materiales que usa son pintura acrílica, lienzo, madera y también hace digitalizaciones. Cabrón, me salió bien chido. Ya sé. Pinta en lienzo o madera, pero también pinta flautas ceremoniales de chamán y pipas con colores e imágenes tradicionales de Perú. Si te gustaría participar como artista de la semana o conoces a alguien, puedes enviarnos un correo electrónico a heresallthatgoodshit@gmail.com con 3 imágenes de tus obras de arte, tu nombre, tu ubicación, tu estilo artístico y los materiales que usas. Y tus redes sociales donde se puede encontrar o comprar tu arte. El cristal de la semana va a ser el poderosísimo y hermoso zafiro. Su forma es clúster. Su vibración que viene manejando es baja. Los chakras que maneja son garganta y tercer ojo.
Su creación se forma en rocas ígneas que contienen feldespatoides bajo en saturación respecto al sílice. También en piedras calizas recristalizadas y rocas metamórficas en yacimientos. No te entendí ni madres. No, no, qué la chingada. ¿Cuánto técnico? ¿Otra vez? No, no, síguele. Ah. Los usos que tiene esta piedra elevan tu intuición. Inspira el entendimiento del mundo y de uno mismo. Abre el tercer ojo para activar un nivel de conciencia profunda, estimulando el potencial de habilidades psíquicas, sueños intuitivos e introspección. Te conecta a una mayor sabiduría y te ofrece una mejor guía y apoyo en tu trayectoria espiritual. Te ayuda a relajar tu mente, dando alivio de tensión y restaurando tu equilibrio corporal. Fortalece el poder de tu concentración, aumenta tu autodisciplina para lograr tus metas. Ocupas ahorita. Ya sé. No me interrumpas. Perdón. ¿Qué? Puesto. Ok. Deja de reírte. Okay. Ponte mute. Puesto el chakra de la garganta, te ayuda a comunicarte y expresarte claramente. Es la gema del amor y lealtad. Simboliza compromiso o devoción. Inspira sabiduría de juicio y atrae prosperidad. Fin. Gracias. Son 10 varos. Son 10 varos, ¿verdad? Gracias. Bueno, si quieren encontrar la imagen de este cristal, lo mostramos en nuestro Instagram, @ All That Extra Good Shit, y en nuestra página de Facebook, All That Good Shite. Y la afirmación de la semana es: todo lo que necesito saber se me revela en el momento preciso. Tengo paciencia. Y puedes encontrar la imagen de esta afirmación en nuestro Instagram, @ All That Extra Good Shit, o en nuestra página de Facebook, All That Good Shit. Gracias por escucharnos. Eso fue toda la mierda buena de hoy, entre todo el cagadero que hay. Y no se te olvide echarle agua al baño y lavarte las manos. Perro. Listo. Espérate. De tu manera, por favor. Ahí te voy, San Pedro. A ver. Déjame la fórmula en mi cabeza. Título: Cristal de la Semana. Sí, por eso quiero mamar eso. Pero bien gay. Y ya, qué chingados. Me voy a hacer bien pinche hombre. Cristal de la Semana. El poderosísimo Zafiro. ¿Eh? A ver. En voz de Batman. En voz de Batman. Zafiro. Espérate, deja desconectar esta madre si no me va a hacer ruido. Las chakras que afecta son garganta y tercer ojo. Su creación viene siendo de manera muy interesante. Se forman en rocas ígneas y contienen. Es que no lo veas tan rápido. Es que me estaba enfocando en la otra palabra rara de... ¡Feldespatoides! Está bien duro. Vamos a tener que hacer 3 veces. No. A ver, Ana. Espérate. Feldespatoides. Ígneas. Por eso. Y feldespatoides. Dos creación, ¿verdad? Las chakras que maneja son garganta y tercer ojo. La creación de esta piedra se forma en rocas ígneas y cotienen. ¡Otra vez! ¡Cotienen! No, ¡cotiénete! ¿Por qué? ¡Cotienen! Hazlo más grande para que puedas ver la N. Sí veo. Para que puedas ver la N. Y la afirmación de la semana es: todo lo que necesito saber. Y a la O sea, ya te digo que no te juntes conmigo, se pega. Se pega lo bueno. Todo lo que necesitas saber. Que hablar así. Ay, no. Cantadito. Y la afirmación de la semana es: todo lo que necesito. ¡Su puta madre! Es que no se me apague el iPad. Se le fue la luz. Dejó de charchar. Oh, motherfucker.
Ay, no. No, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? La celebración incluye una procesión por la ciudad de Solovang. Solovang, no dice Solovang, Solovino. Solovang. Solo va, solo viene, solo se va. Ay, ese lo voy a guardar también. Las pipas que hacen ruido, no puedes. Cállate, estoy. ¿Cómo se llaman las pipas? ¿Cuáles pipas? No, pues las que no se usan para fumar. ¿Cuáles? Pues las que hacen sonido. ¿En las flautas? No puede Cállate. Ser. Pipas para sonido. Cállate. ¿O cómo era? Pipas que hacen. Estúpido. Pipas que hacen. Que no son para fumar. No manches. Las pipas que no son para fumar. Una flauta. Cállate. Es que flauta, me imaginé la comida. Sí, pues, sí, pues de ahí tan bueno, quién sabe qué. Es que también le soplas para que se enfríe. Claro. Pues sí. Sí. Ah, pero está chido. Y se trajo el agua para no toser. Hijo de su madre. Ay, no. Eso lo tengo que guardar. Oh, shit. No se vean. No me vean. Güey, mi ratón. Dale clic nomás. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Ya le pusiste mi pila. Sí, pues ahí está. ¿Y por qué tiene ese papel? Porque no se lo quito, no sé. Oh, eres bien rara. Ya. ¿Eres sin charcha? Sí. Ok. Ay, no manches, deja guardar todo eso. Estuvo bien cagado. La todo. Me dio un ataque bolillero. Yo tenía esperanza de que no me diera un ataque bolillero. No, pues de repente pasa. Déjate, doy medicina.